Tenemos hoy una particularidad y es que vamos a tener una transmisión vía streaming y tenemos también algunos invitados que no habían estado en las sesiones anteriores. En el día de hoy entonces vamos a tener este espacio de trabajo hasta las 7, si mal no estoy, aproximadamente 7 y media. El orden del día es, entonces, tenemos primero la apertura de la sesión a cargo del ministro de Educación Superior. Bienvenido. Vamos a tener un recuento de la Comisión de Trabajo de Reforma al ICETEX, a cargo del presidente del ICETEX, Manuel Acevedo, donde vamos a tener un resumen de todas las discusiones que hemos tenido un poco a lo largo de las 8 sesiones que se han realizado. El tercer punto son las consideraciones para la determinación de un plan de alivios a cargo de Iván Morales, jefe de la Oficina de Planeación de ICETEX. Y en el cuarto punto vamos a tener un espacio de trabajo en 4 mesas. Ya les explicaremos la metodología para abordar las propuestas de plan de alivios e incentivos que, en las que ha podido avanzar el ICETEX a partir de todos los insumos recogidos a lo largo del año. Vamos entonces a tener allí un espacio de retroalimentación y cerramos en una plenaria que nos va a permitir también una síntesis de los puntos principales que se abordaron en esa mesa, en esas 4 mesas de trabajo. Entonces, sin más preámbulos, novena sesión de la mesa de reforma para el ICETEX. Creo que estamos casi finalizando el año con lo que ha sido todo un derrotero de reuniones, una metodología que establecimos desde el mes de febrero, marzo, para poder llevar a cabo estas conversaciones que han sido amplias, nutridas, en donde el equipo de la entidad ha estado al frente durante unas sesiones explicando y dando cuenta de cómo funcionaba la entidad, resolviendo dudas, y luego arrancamos con una metodología participativa que nos permitió ir recogiendo las dudas que muchos de ustedes tenían en las diferentes mesas de trabajo. Y a lo largo de los meses hemos ido adelantando este trabajo, hemos ido avanzando desde hace un par de meses. En este espacio se estructuró una matriz en donde hay unos puntos, en donde hay ciertas convergencias y en otro donde obviamente todavía se mantienen las divergencias del caso sobre puntos específicos. Pero en esta ocasión, así como ha sido desde el primer momento una invitación amplia a que los diferentes actores del sector educativo en Colombia hagan
hagan parte de esta mesa. Hoy nos acompañan otros miembros que en alguna ocasión acompañaron en otras instancias y algunos otros que llegan emanados de la invitación que hicimos en el espacio de la mesa de conversación nacional, dado el interés que ha suscitado en todos los actores del sector educativo. Entonces, mantenemos el formato de la mesa de reforma de ICETEX, que ha sido una mesa de invitación amplia a diferentes sectores, universidades, instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, sus representantes, aquellas asociaciones de la educación superior que hacen parte de nuestro sistema y de nuestro ecosistema. Así que a todos, muchísimas gracias por estar aquí en la tarde de hoy, que nos va a permitir empezar a cerrar el año y lo que ha sido el cierre de este trabajo alrededor de la reforma de ICETEX. Solo contarles que esta sesión, en este caso, tendrá una transmisión en vivo, un live stream, para que todas las personas que quieran conectarse lo puedan hacer, tengan acceso a la información que hemos estado construyendo durante 8 o 9 meses de trabajo en este espacio, y de esta manera que todo Colombia pueda conocer cuáles son las posiciones, cuáles han sido los avances que tenemos, donde todavía tenemos algunos puntos en donde no hemos logrado avanzar como quisiéramos avanzar, y poder contarle de esta manera en directo al país lo que ha estado sucediendo con la reforma de ICETEX, ya que ha sido todo una ha sido el interés de varios sectores. Entonces, con ese tema, Manuel, creo que podemos arrancar el día de hoy, como dice nuestro orden del día, haciendo un recuento muy rápido de lo que ha sido estas 8 sesiones previas de trabajo que nos permiten afrontar esta mesa en el mes de diciembre. Muchas gracias. Listo. Bueno, viceministro, muchas gracias, y a todos los participantes en esta sesión. Como siempre, la Comisión de Reforma del ICETEX, como él lo dijera bien, es un espacio amplio, participativo, en el que hemos avanzado de una manera muy significativa en el transcurso de estos meses, lo cual nos permite llegar al punto en el que nos encontramos el día de hoy. Quiero, como hay algunas personas que no han estado a lo largo de todas las sesiones, hacer simplemente unas cuantas referencias para que nos ubiquemos en el contexto de hoy y podamos avanzar en el objetivo que nos hemos trazado. El primero de ellos, hablar de en qué lugar está contemplada la reforma del ICETEX. Ya ha habido pues una referencia muy clara en ese sentido. Este punto está incluido dentro de los acuerdos que tuvieron lugar a fines del año pasado. En ellos se habló de la creación de un espacio. Ese espacio se llama la Comisión de Reforma del ICETEX, en la que participan los actores que estamos aquí representados en este momento. Sigamos. ¿Qué ha caracterizado este espacio? Que es un proceso amplio, que es participativo, que estamos pensando en el interés general, estamos pensando en nuestros usuarios, estamos pensando en aquellos que en un futuro también quieren ser beneficiarios de las diferentes líneas y programas que esta entidad gestiona y desarrolla. Y es un espacio en el que reconocemos que hay matices, es un espacio en el que hay diferencias. Precisamente, como decía el viceministro, hemos hecho una agregación de todas esas posiciones, posturas, visiones, en un ejercicio que llamamos convergencias y divergencias, al que ahorita me voy a referir. Grandes momentos, como lo hablábamos en un principio, y el viceministro sí lo mencionaba, unas primeras sesiones de trabajo en las que explicamos el funcionamiento de la entidad. El propósito de explicar es generar una base común para la discusión. En ningún momento es aleccionar sobre la entidad, sino explicar cómo funcionan sus líneas de crédito reembolsable, las que tienen subsidio, las que no, las características de su población, cómo funcionan los fondos que le han encomendado al ICETEX administrar a lo largo de su historia, los fondos creados por ley, los fondos que establecen los entes territoriales y las instituciones privadas, y cómo opera las políticas de internacionalización en ese rol que el ICETEX juega de promover la internacionalización de la educación superior y la movilidad a través de las
las becas que los países amigos de Colombia otorgan a los connacionales y los instrumentos que son propios. Luego tuvimos un amplio espacio de escucha, donde se fueron matriculando presentaciones por parte de los diferentes actores. Los actores hicieron presentaciones que pensaban de la entidad, de su misionalidad, de su estructura, de las leyes, de los instrumentos, de las dificultades y de los beneficios que han tenido los deudores, que es como esa segunda gran columna, y ya luego empezamos a hacer zoom en esos elementos que llamamos convergencias y divergencias, que dan pie, bueno, ahí están, les aseguro que ahí están, en un poco iluminado el espacio que hace difícil su lectura, pero encontramos que hay cuatro grandes elementos en los que a lo largo de estas sesiones hay convergencias, es decir, estos son ¿Qué es que debe contener necesariamente una reforma integral del ICETEX? El primero de ellos es que el ICETEX debe recuperar ese sentido de servicio, esa misionalidad de servicio a la educación superior, al fomento de la internacionalización y al trabajo mancomunado con las instituciones de educación superior. Es decir, resaltar que esta es una entidad que está es al servicio del estudiante y que debe tener la capacidad de acompañarlo a lo largo de esas etapas antes, durante y posterior al desarrollo de sus estudios, que si bien es una entidad financiera, su misionalidad está más en el apoyo al servicio de educación superior que simplemente a las operaciones financieras derivadas de su quehacer. Lo segundo, que es imperativo, revisar las características de su portafolio de servicios. Plazos, tasas, condiciones, formas de pago, de tal manera que éstas puedan ajustarse a las realidades de los usuarios, de las familias, de las instituciones de educación superior. Tercero, que es muy importante, revisar las fuentes de financiación del ICETEX. Una pequeña mención, muchos de ustedes lo conocen, otros quizás no, por ello la hago. El ICETEX no tiene instrumentos propios para captar recursos, no tiene cuentas de ahorro, no puede tomar recursos del público por la vía de los CDTs. La totalidad de los recursos con los que ejecuta su quehacer misional provienen de su patrimonio o de operaciones de endeudamiento que haga con terceros. Esas son las fuentes actuales. Uno de los temas que siempre se ha esbozado es cuáles deben ser las fuentes que acompañen la entidad de cara a futuro. Porque la característica de la fuente tiene un impacto en la característica de los servicios. No se puede desligar fuente de servicios. Y otro tema que también salió con mucha recurrencia es planes de alivio, planes e incentivos para los jóvenes que hoy tienen obligaciones con la entidad, para los deudores solidarios que acompañan esas obligaciones y se encuentran en dificultad, dificultad por motivos de ingreso, calamidad o cualquier otra característica, de tal suerte que puedan ellos recibir alternativas que hoy no contempla la entidad, pero también incentivos. ¿Qué tipo de programas o políticas puede esta entidad disponer de tal manera que se fomenten en sus usuarios tanto de créditos reembolsables con o sin subsidio, como de créditos condonables, como de las líneas del exterior, para que vayan desarrollando de una manera mucho más al servicio del país o con mejor servicio al país las actividades que se financian con los servicios que tiene el ICETEX? Estas son esas cuatro grandes convergencias que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, particularmente la que nos convoca hoy, es este anhelo sentido de los usuarios y de las familias que por muchas veces ha aparecido sobre la mesa y que ustedes mismos en el ejercicio nos han indicado es el primer punto que tenemos que entrar a desarrollar. Hay, en términos de divergencias, pues unas muy, muy conocidas. La primera de ellas tiene que ver con un asunto de su gobernanza, y es la participación de integrantes diferentes a los que hoy tiene la junta directiva. Ese es un punto que ha emergido y que es un punto que está en discusión entre los integrantes de la comisión. Otro asunto que también tiene que ver con la fuente de los recursos. Por todos es bien conocido que la entidad
ha venido ejecutando como complemento a los recursos de su patrimonio, porque la inmensa mayoría de los recursos con la que hace su actividad es su propio patrimonio, una operación con la banca multilateral, y se ha dado la discusión acerca de la conveniencia o no de continuar con esa fuente y de la posibilidad de reemplazar dicha fuente por otras de otros orígenes. De igual manera, hay un asunto en el que tampoco hay miradas divergentes, que tienen que ver con la aplicabilidad del componente de recuperación o pago de los créditos educativos otorgados por el ICETEX o de las recuperaciones que tiene que hacer de la cartera de los fondos que se constituyen bajo una modalidad que sea proporcional al salario que perciban dichos usuarios. En este momento, por todos es bien conocido, esa modalidad no existe en el ICETEX y es un asunto en el que los usuarios han venido expresando su interés en que ello como tal se materialice. Esto está contenido en el marco de la ley 1911. ¿Qué sigue entonces? Simplemente recordar, esta es una entidad que tiene presencia en todo el territorio nacional. Ese mapa de calor, mientras más rojo sea, significa que hay mayor concentración de usuarios en la entidad. Tenemos 37 oficinas en todo el territorio. En este momento tiene la entidad 603.989 usuarios, familias, cuya situación actual y futura está muy ligada a las decisiones que en conjunto tomemos sobre el ICETEX. Esas se descomponen en tres grandes grupos. 207.000 son usuarios de fondos, es decir, hacen uso de créditos no reembolsables, créditos condonables. Si se cumple la condición de condonación, se extingue la cartera que se crea como respaldo mientras están desarrollando su plan de estudios. 400.000 son de créditos reembolsables, a su vez se dividen en dos grandes categorías. 200.000 son usuarios que en este momento se encuentran en periodo de estudios y otros 200.000 ya se encuentran en lo que llamamos periodo de amortización. Ya terminaron de estudiar, pero están haciendo pagos de sus obligaciones, sean de mediano o de largo plazo. Adelantemos, Marcela. Por favor. Adelante. Ah, bueno, sí. Que ahí voy a hacer ya una pequeña referencia. Sobre estos, familias y usuarios, es que estamos pensando. Ellos y los que vendrán a futuro. Porque sin lugar a dudas, las decisiones que se tomen sobre ICETEX tienen una incidencia en quienes hoy están y en quienes a futuro puedan llegar. Y quiero hacer simplemente una mención muy corta sobre un asunto que en los últimos días ha generado o ha despertado inquietudes en algunos sectores. Y es la realidad sobre las tasas de interés que se cobran en las líneas que tiene la entidad. 62% de los usuarios que tienen crédito educativo reembolsable disfrutan de los subsidios que la nación les dan. Esos subsidios son subsidios de tasa de interés, es decir, para el 62% de los usuarios de ICETEX, la tasa de interés es 0% porque el interés lo asume la nación a través del subsidio. Solamente reconocen el valor del dinero en el tiempo, que es el IPC. Además de ello, tienen un subsidio de condonación del 25% al finalizar los estudios. Y durante el periodo de estudios tienen un subsidio de sostenimiento. Subsidio de tasa, condonación y sostenimiento. 62% de los usuarios de crédito reembolsable. Los que no tienen unas tasas de interés de acuerdo con la línea que son el IPC más 8 o más 9 puntos. ¿Eso qué significa? Que en este momento la tasa de interés anual más elevada que tiene el portafolio del ICETEX no supera el 14% efectivo anual. Eso es muy por debajo de la tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que está alrededor del 28%, muy por debajo de un crédito comercial, muy por debajo de un crédito educativo otorgado por una entidad financiera que no sea el ICETEX. Los créditos del ICETEX, a su vez, sobre todo los que están dirigidos a la población en los niveles socioeconómicos más bajos del país,
son de largo plazo. ¿Qué significa de largo plazo? Significa que no pagan su crédito, sino que el crédito paga la totalidad de la matrícula, el número de desembolsos acordados durante el periodo de estudios, y pagan el crédito al momento de graduarse por un periodo de tiempo que es el doble de lo que duró sus estudios. Si es un programa de 4 años, tienen 8 años para pagar, más unos periodos de gracia que pueden extender esto inclusive aún más. Si es un programa de 5 años, 10. Hay unas líneas que son de mediano plazo. Las líneas de mediano plazo se paga la totalidad de la matrícula, pero el estudiante paga una parte del crédito durante el periodo de estudios y la otra parte la paga al finalizar los estudios en un periodo de tiempo igual al de su plan de estudios. Si es de 4 años, en 4 años. Si es de 3, en 3. Si es de 5, en 5. Y las de corto plazo, que en realidad son las que menos son demandadas para la entidad, son el crédito en el cual se divide el pago del semestre académico en 6 cuotas. Esto para ayudar a ilustrar a la discusión que tendremos más adelante con relación a las características de las líneas, porque esas características de las líneas determinan en alguna medida la situación de los usuarios. En síntesis, 400.000 jóvenes están en periodo de estudios. 50% crédito condonable, es decir, no le van a deber nada al ICETEX cuando se gradúen. De los otros, 62% tienen subsidio, es decir, 31% más 50% es 81% tiene un crédito o un producto con el ICETEX en el que hay un apoyo directo de recursos a su proceso formativo. ¿Listo? Marcela. Como síntesis entonces de este gran recorrido, discúlpenme el paréntesis de las tasas, pero creo que era importante para contextualizar la discusión que ahora viene a continuación, ya queda claro que una reforma integral al ICETEX gravita alrededor de 5 grandes líneas. Una línea, planes de alivio e incentivos. Una segunda línea, tal cual como quedó enunciado en los acuerdos, financiación y características de su portafolio de servicios. Una tercera línea, que es todo el acompañamiento al estudiante, antes, durante y después. Una cuarta, que es la transformación digital de la entidad. Y una quinta, que es la gobernanza y estructura, tal cual como quedó mencionado en los acuerdos. Eso, viceministro, es un recorrido entonces con el propósito de poder ilustrar a todos los que estamos aquí en la tarde de hoy para efectos de la discusión que hoy nos suscita esta novena sesión de la Comisión de Reforma, que es precisamente ese primer punto que se llama plan de alivios e incentivos pensados en los usuarios y en las familias de la entidad. Muchísimas gracias, presidente. Vamos a trabajar hasta las 6:30, nos informan aquí, la logística está dispuesta hasta las 6:30. Pasamos entonces a darle la palabra a Iván Ernesto Morales, jefe de la Oficina de Planeación de la entidad, para la presentación. Buenas tardes a todos. El objetivo de esta pequeña charla es un poco revisar algunas consideraciones generales para determinar un plan de alivios e incentivos. Debo advertir que esto lo construimos en conjunto con algunas personas del sector agropecuario, donde este tipo de planes son pues habituales en el sentido que los ingresos esperados de las personas en ese sector están sujetos pues constantemente a variaciones externas tales como factores climáticos o temas relacionados con precios que no pueden controlar. Entonces, para continuar, si me permites, gracias, vamos a un poco a plantear qué es un plan de alivios. Entonces, me voy a permitir leer, es un plan de reactivación a través de alivios precisamente a los deudores que han sido afectados por diversos factores que es necesario determinar.
Eso incluye una propuesta de recuperación o de normalización de una cartera que existe. Es decir, en términos de anticipar el pago de esa cartera, mejorarla o normalizar una situación que esté afectando a una persona particular por efectos, como les digo, de algún factor externo. Algunos de los pasos o de elementos a tener en cuenta en la determinación de un plan de incentivos, los voy a enumerar y voy a tratar de explicar algunos que requieren de pronto una ampliación. En primera instancia, tenemos que identificar el objetivo general del plan y cuál va a ser la población beneficiaria. Esto nos va a ayudar a determinar más adelante, pues básicamente, qué queremos lograr y también los costos en los que debemos incurrir para poder generar el plan o ejecutarlo. Establecer cuál es la cartera sujeta al plan de normalización y recuperación, es decir, una vez identificamos cuál es esa población beneficiaria, tenemos que identificarla en el marco de la cartera que nosotros estamos generando al interior. Posteriormente tenemos que desarrollar, un portafolio de productos que básicamente son de tres tipos, de normalización, de innovación y de extinción. ¿Qué quiere decir eso? De normalización, es decir, alguna persona o algún beneficiario que tenga alguna situación anómala dentro de la cartera, alguna mora, dependiendo pues de los tipos de mora existentes, que puedan de alguna forma tener un otro sí al una condición adicional nueva al plan de pagos existente que le permita normalizarse. Una innovación que consiste en definir, en digamos, extinguir el plan existente, el plan que existe, y crear un nuevo crédito que permita, como digo, extinguir y generar unas condiciones diferentes a futuro. Y una extinción es un pronto pago de la deuda existente, obviamente con unas condiciones que generen alivio, de manera tal que se permita dar por terminada por completo esa cartera. Es necesario, obviamente, internamente determinar los costos y las necesidades de cada grupo de interés, no solamente de aquellos que son beneficiarios, sino de las necesidades de todos los grupos de interés que puedan verse afectados por este plan. Este quinto paso es muy importante porque determina el plazo en el cual es posible implementar el plan, que es identificar el marco jurídico requerido, si se requiere una ley, más adelante en la explicación que van a dar sobre las diferentes alternativas propuestas para la mesa, se ha hecho un análisis previo jurídico que pueda establecer eso, se necesita una ley, un decreto, un acuerdo de la junta directiva de la entidad o algún otro marco que se requiera, una propuesta de procesos y procedimientos para poder efectivamente implementar el plan y claramente tener una línea de tiempo y unos entregables que permitan hacerle seguimiento al plan e ir conociendo cuáles son esas ganancias tempranas o esas metas volantes que se tienen para él. Posteriormente, es importante también que tengamos en cuenta cuáles son las justificaciones del plan, qué le da origen a este plan. Entonces, claramente, pues el factor de desempleo es uno que puede estar presente dentro de las justificaciones para que podamos tener una exposición de motivos clara que nos permita acelerar o implementar el plan. De pronto, situaciones en las que los deudores tienen salarios bajos en relación con sus planes de amortización, deudores con unas alturas de mora por línea de crédito o, eventualmente, situaciones de fuerza mayor que hayan llevado a que no hayan podido cumplir con los pagos definidos inicialmente en el plan de amortización. Estos son algunos ejemplos, simplemente para que ambientemos la discusión. Más adelante, como les digo, van a explicar las diferentes categorías que están definidas en la propuesta que traemos, pero esto simplemente nos permite tener una referencia. Claramente, pues, en créditos de fomento agrario, hubo estas dos experiencias en 2010 y 2011 por efecto de la ola invernal que se presentó en ese momento a lo largo de todo el país. Se condonó el 20% de la deuda actual precisamente por esos fenómenos climáticos. Hay una referencia del precio, pero es importante comentar que esta experiencia en los créditos de fomento agrario, como les decía hace un momento, es bastante reiterada o habitual, si se quiere. Algunos ejemplos en términos de crédito educativo en el mundo. El primer ejemplo es el pague en la medida en que gana, es la financiación contingente del ingreso. La segunda versión, en el caso de los Estados Unidos, lo que hacen en algunos eventos es que
se reconviertan créditos educativos existentes a la financiación contingente al ingreso, en el caso tal, entonces ningún pago mensual puede exceder el 10% del ingreso mensual del prestatario. Hay unas condiciones de extinción de 20 años, es decir, se amplían los plazos con un tope a los 20 años y la deuda restante se condona al cabo de ese plazo. Hay una condición especial que de pronto, digamos, quiero advertir que esto simplemente es un resumen de algunas de las ideas que uno puede encontrar haciendo un análisis comparativo, pero obviamente las condiciones varían y son más específicas. Otro ejemplo, la condonación por servicio público, que condona el saldo después de 120 pagos mensuales si la persona trabaja tiempo completo para un empleador público elegible. Es decir, de alguna manera aquí lo que representa es si una persona genera un impacto social positivo o tiene un trabajo, por ejemplo, en el servicio público. Hay un ejemplo también relacionado con la profesión de profesor en escuelas de bajos ingresos, también genera un tipo de alivio e incentivo. Y en el caso canadiense, que es un caso particularmente, que a mí personalmente me llama la atención, es una suerte de combinación entre la financiación contingente al ingreso y el crédito educativo tradicional, por llamarlo de alguna manera, en el que para personas con bajos ingresos se permite que las cuotas oscilen entre el 0 y el 20% del ingreso específico. Entiendo que hay un tope que oscila alrededor de los $25,000 canadienses anuales. Entonces, las personas aplican a este beneficio cada 6 meses y lo que pasa es que si cumplen la condición, pues empiezan hay un congelamiento en el crédito en el cual el gobierno cubre el pago de intereses mientras está congelado. Si la situación de esta persona es reiterada durante 60 meses o 10 años, dependiendo de lo que pase primero, el gobierno también empieza a cubrir el capital y llega un momento a los 15 años en que la deuda se extingue. Entonces, ¿cuál es la diferencia con FCI, digamos, en el caso del pague cuando genera ingresos? Es que aquí no se cambia totalmente el crédito, sino que es contingente al ingreso para los salarios bajos y en los salarios superiores sigue siendo, digamos, una cuota normal como en un crédito educativo, tradicional. Esto para ambientar un poco la discusión, como decíamos, para que tengamos en cuenta algunas referencias de los elementos a tener en cuenta en la discusión y como lo acabo de plantear, unos ejemplos en el sector agropecuario aplicable a Colombia y en el crédito educativo en otras partes del mundo. Muchas gracias. Iván, muchas gracias por la presentación. Quiero explicar un poco la presentación que acabamos de ver, cuál es su origen y cuál es su sentido. Como vamos a discutir un plan de alivios, pues para nosotros es muy importante poder hacer una referenciación, qué es y qué no es, qué tiene y qué no contiene, qué ha funcionado y qué no ha funcionado, y de ahí que la Oficina Asesora de Planeación de la entidad, dirigida por Iván, hiciera un recorrido muy amplio de experiencias en el mundo, en Colombia, en temas educativos y en otros sectores que pudieran traernos a ilustración. En el caso colombiano no hay referentes previos de planes de esta naturaleza en sector educativo. Sí existen referentes que pueden servir de analogía, no son trasladables en su integridad a procesos como estos que encontramos en el sector agrícola. De ahí entonces que, teniendo en cuenta los elementos, Carolina, podríamos poner la diapositiva en la que Iván mencionaba los puntos que debe contener. Los pasos. Estos 7 elementos los tomamos como equipo de ICETEX para ayudar a esta sesión de la comisión a avanzar en una discusión sobre los puntos que son claves. Es por ello que hemos construido una matriz. Esta matriz recoge los comentarios que a lo largo de todos estos meses de trabajo en esta comisión se han hecho, que tienen que ver con cualquiera de estos puntos. Entonces hicimos una lectura de documentos, de presentaciones, de intervenciones, reuniones de profundización que hemos tenido la oportunidad de sostener con algunos de ustedes, con usuarios, con instituciones de educación superior, con las entidades que en algún momento han ayudado en la recuperación de la cartera de la entidad, con el defensor del consumidor financiero, con los representantes estudiantiles.
todas aquellas que han sido dichas en todo este año, las filtramos por ese tamiz de estas preguntas y construimos una matriz. Esta matriz nos da 8 agrupaciones, 8 grandes categorías, que esas son las que vamos a invitar que puedan ser discutidas en una dinámica que ya Marcela va a explicar a continuación. Perdón, tenemos aquí una solicitud de la palabra. Bueno, es que estábamos aquí conversando. Buenas tardes para todas, para todos. Mi nombre es Jennifer, yo soy representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia y soy la delegada para esta comisión por parte de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, ACRES. Lo primero que yo quisiera señalar es un elemento de agenda, porque en la sesión pasada se presentó una propuesta de algunos elementos para una reforma estructural que creo que deben retomarse, porque consideramos equivocado abordar estos puntos por aparte. Es decir, señalar por un lado cómo va a ser el plan de alivios o señalar por otro lado, digamos, necesidades de discusión del fondeo. Entonces, yo quisiera, pues, como poner a consideración eso en términos de la agenda. Y segundo, añadir un punto que me parece fundamental, que tiene que ver con la idea de que el ICETEX como institución esté incluido en el grupo bicentenario, que se ha conocido como el holding financiero, establecido en el decreto 2111 del 2019 por parte del Gobierno Nacional. Creo que esta sesión debe abordar ese punto inicialmente, porque es un decreto que por supuesto ya aprobó la presidencia y que afecta al ICETEX, y que en todo caso vale la pena aclarar que no ha sido un consenso de esta comisión de reforma al ICETEX, y que desde la perspectiva de ACRES es una violación o un incumplimiento pleno de los acuerdos pactados en el 2018 sobre el ICETEX. Entonces, ese punto creo que hay que incluirlo en la agenda, pues porque digamos que va corriendo ya. Listo. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniel Torres. Con Marcos aquí estamos representando a los usuarios del ICETEX. Y este plan de alivios puede tener otro nombre, que es mucho más cercano a la realidad, y es el rescate de los usuarios que se encuentran en graves dificultades y que sus proyectos de vida hoy en día se encuentran truncados a causa de esto. Por esta razón, nosotros sí queremos resaltar que en la medida de priorizar, es importante que el día de hoy se abarque el plan de alivios. De otra forma, algo que necesita tanta urgencia para tantos y cientos miles de familias, no lo podemos postergar, dilatar o dejar para otro día, porque todos los días ellos se levantan con ese yugo que no les permite continuar con sus proyectos de vida. Entonces, en temas de priorizar y la urgencia, les pediría que este rescate sea hoy discutido. Gracias. Bueno, buenas tardes, Manuel Treviño de la plataforma Fenares, asesor de la plataforma. Desde Fenares precisamente veníamos trabajando desde hace rato, y con Daniel veníamos también comentando el tema desde el viernes pasado. Y es que una de las cosas más urgentes que hay es ese plan de alivios para toda esa cantidad de personas, y no solo personas, familias que requieren que les demos una solución. Si esta mesa hoy sale esa solución, podríamos hacer la gestión que se viene haciendo en el Congreso, a ver cómo ese plan de alivios, o se le da una autorización al ICETEX, o buscar la fórmula para que ese plan de alivio sea una realidad y empecemos a concretar cosas y no seguir dilatando el tema de la mesa, sino empezar a dar soluciones reales y concreciones, como lo hemos venido discutiendo, y no seguir dilatando en cosas que no son soluciones reales para los usuarios y para los estudiantes. Bueno, voy a empezar por el segundo punto al que hiciera referencia Jennifer y luego ir al primero. Con relación a la creación de la Sociedad Grupo Bicentenario, creo que para dar claridades a todos los que estamos en esta mesa, el 25 de noviembre de 2019 la entidad publicó un comunicado
que ha tenido amplia difusión y conocimiento en la página web, en las cuentas de la entidad, algunos medios han hecho eco del mismo, pero para brindar claridad a los que estamos aquí me voy a remitir y lo voy a leer literalmente. ICETEX aclara que la creación de la sociedad Grupo Bicentenario no implicará que la entidad pierda su naturaleza especial, autonomía administrativa y patrimonio propio. Bogotá, 25 de noviembre de 2019. Ante las preguntas que se han suscitado con la presentación por parte del Gobierno Nacional de la Sociedad Grupo Bicentenario, ICETEX se permite aclarar a la opinión pública. Primero, la creación de la Sociedad Grupo Bicentenario no alterará la naturaleza especial de la entidad, su planta de personal, ni su misión de fomento social de la educación superior, priorizando a la población de bajos recursos y aquella con mérito académico, según lo establece la Ley 10.02 de 2005. Segundo, ante la creación de la Sociedad Grupo Bicentenario, ICETEX se podrá beneficiar con el acceso a nuevas fuentes de recursos financieros y tecnológicos en mejores condiciones que las actuales, lo cual se traducirá en nuevos servicios con menores tasas de interés y beneficios adicionales para sus usuarios. Tercero, ICETEX continúa trabajando en la reforma integral alrededor de los ejes construidos a partir del diálogo constante con usuarios, estudiantes, profesores, rectores y otros actores, los cuales comprenden el cambio en el portafolio de servicios, el desarrollo de programas de acompañamiento a los usuarios, la transformación tecnológica y el establecimiento de planes de alivio para aquellos con dificultades. Entonces, yo creo que la entidad ya se había pronunciado al respecto, ya había claridad suficiente que la creación de la sociedad Grupo Bicentenario no incluye al ICETEX. El señor presidente de la República ha sido claro en afirmar también esta misma condición, razón por la cual consideramos que este es un punto suficientemente aclarado que no amerita que sea objeto de esta sesión. Lo que sí creemos que tiene que ser objeto de esta sesión es el avanzar. Llevamos 8 sesiones en las que hemos tenido amplias oportunidades de discutir sobre los asuntos generales. Esas discusiones sobre los asuntos generales nos han llevado a los 5 ejes. Los 5 ejes ya tuve la oportunidad de presentarlos. De igual manera, la entidad sacó un comunicado el 9 de diciembre en el que dichos ejes son presentados como fruto de este gran ejercicio de diálogo participativo y, en consecuencia, lo que hemos acordado en la agenda de esta comisión es precisamente ir haciendo cada vez más precisiones sobre estos elementos aquí contenidos en aras de brindar beneficios a quienes están buscando esos beneficios, que son los usuarios y las familias. Por ello, respetando el rigor metodológico que ha caracterizado esta mesa, los avances que en varios escenarios estos mismos integrantes han expresado públicamente se han dado, hemos acordado que vamos a trabajar el primero de los puntos que emerge con mayor intensidad cuando decimos cuáles son los objetos a trabajar. En ese orden de ideas y acogiendo pues también las miradas que se plantean en esta comisión, hemos preparado toda una metodología, todo un paquete de información, hemos sistematizado los aportes que se han hecho a lo largo de estos meses para que hoy podamos tener una discusión fructífera y que nos lleve a resultados concretos que el país, las familias y los jóvenes están demandando, no del ICETEX, de este espacio de trabajo, porque precisamente este espacio de trabajo es el que está construyendo y es quien ha dado origen a estos 5 ejes y a las prioridades, como lo dijera Daniel hace un momento, de cuáles son los puntos que debemos avanzar en el orden que está establecido. Entonces, en ese orden de ideas, invitamos a los integrantes de esta comisión a que enfoquemos nuestras energías en esa revisión de ese plan de alivios para que podamos tener unas alternativas para los usuarios y sus familias. Sí, perdón, tenemos aquí una... Gracias. Sí, yo quisiera resaltar el hecho de que cuando se suscribió el acuerdo de 2018, es decir, hace casi exactamente un año, y se incluyó en el caso particular del ICETEX su reforma integral, era con el propósito de lograr algunos cambios estructurales, no todos los deseables, pero algunos de ellos.
En primer lugar, en esa dirección quiero señalar que si vemos el conjunto de los recursos públicos dedicados a la educación superior, podríamos discriminarlos en 3.6 billones, hablando de las universidades públicas que van por la vía de la Ley 30, y 2.7 billones, mirando el presupuesto de esta vigencia que está por terminar del ICETEX, dirigidos a créditos reembolsables y condonables, en la proporción que se señaló los condonables de alrededor de un tercio de esa cifra. Si esa cifra del ICETEX, toda ella simulando, se dedicara a la educación superior pública, se aumentaría la cobertura en un 75% a costos reales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El 90% de los aspirantes a la educación superior pública quedan por fuera, no son admitidos y quedan como clientes o usuarios obligados del ICETEX, donde asumen cargas onerosas para ir a la universidad privada. Dicho de otra manera, si esos recursos del ICETEX todos se dedicaran a la educación superior pública, colapsaría financieramente muchas de las instituciones de educación superior privadas. Y desde luego, eso no es lo que queremos, lo aclaro para que no haya dudas. Pero esa es la realidad. O sea que el diseño de política pública para la educación superior lo que determina es que el ICETEX sea un instrumento a través del cual se dirijan a la educación superior privada recursos públicos que son más o menos de más allá del 85%. Entonces, si queremos hacer reformas integrales, uno diría que tratáramos de hacer una aproximación en la dirección de que esos recursos públicos que están en el ICETEX, sin dejar de tener en cuenta las especificidades que tienen los fondos en términos legales, pero que se dirigiera una reforma hacia destinar por la vía de la ley, porque habría que reformar la ley, una cifra sustancial a la educación superior pública para aumentar su cobertura. Actualmente la educación superior pública ha aumentado su cobertura en 129%, como lo señala el Departamento Nacional de Planeación, desde el año 2000 a la fecha, con base en la precarización de los profesores que en un 75% son profesores ocasionales sin y solamente de ellos el 4% tiene formación doctoral. También se está afectando la calidad de la educación superior. Son profesores con salarios indignos. Entonces, también en gran medida las universidades, por sus contratos de servicio, han tratado de compensar los recursos, la ausencia de recursos públicos para atender esa cobertura creciente. Entonces, yo quisiera acomodar ese marco que es el que, digamos, posibilita entender el propósito de la reforma integral. Y finalmente, para el caso específico de los alivios, uno diría que no habría mejor alivio que condonar las deudas que afectan y afectan la historia crediticia de los deudores, como lo señalaba Daniel, ¿no? Perdón, antes de darle la palabra a Cristian y aquí brevemente, la invitación es a que trabajemos en las mesas esta discusión porque nos va a permitir consignar con mayor detalle los puntos esenciales que se están planteando en estos elementos. Entonces, sí, vamos a dar brevemente la palabra, señor viceministro. Tom, mientras usted lleva el micrófono, simplemente recordarles, como bien lo decía el presidente ICETEX, tenemos una reforma estructural. Y profe, su mención hace parte de uno de los puntos que son fuentes de financiamiento y estructura, etcétera. Pero como son 5 grandes temas y no se pueden abordar todos al tiempo, hay que abordarlos ya uno en uno. Y el espacio de hoy, como bien lo dijo el presidente, es para el espacio de las afugias más grandes. Y Daniel así lo expresó, las afugias son de las familias, de los estudiantes, de aquellos que estudiaron y tienen sus deudas. Entonces, arranquemos por el punto uno como fue convocada esta mesa, porque ese es el ejercicio que nos permite y en las próximas sesiones vamos abordando porque tenemos 5 grandes puntos de la reforma estructural y no se pueden todas mezclar en una misma conversación porque nos vamos a perder.
Entonces, el primer punto, evidentemente, es el de los, el del plan de alivios y cómo disminuir la carga que tienen hoy en día las familias colombianas que accedieron a créditos hace unos años. Pero, ¿quién tenía la palabra? Lo primero en términos de claridad es que efectivamente la condición de lo que representa el ICETES es para el país una de las mayores discusiones y preocupaciones para el conjunto de la sociedad colombiana y creo eso lo compartimos. Ahora, ahí hay que señalar unos elementos fundamentales y es que para que eso deje de ser así, el ICETES necesita una reforma del orden estructural. Entonces, yo lo que propongo es que tratemos los temas estructurales de la discusión. ¿Cuáles son los temas estructurales? El fondeo es un tema estructural de la institución y creo que en los elementos que aquí se han puesto, que de hecho ya llevamos 4 o 5 sesiones tratando el tema del fondeo, tienen que llegar a una finalidad. Ese es uno de los temas. Claramente la condición del plan de alivio es otro de los elementos fundamentales, pero yo creo que ahí hay una serie de propuestas muy claras. El profesor acabó de decir una, que es condonación de las deudas, que eso, digamos, no lo hemos puesto en marcha en términos de claramente cómo vamos a realizarla. Y yo creo que aquí hay que poner claro otra serie de elementos que se han discutido con anterioridad. Ejemplo, la de financiación contingente al ingreso. ¿Por qué es importante? Hace un momento nos daban una presentación en términos de, digamos, cómo hacer una serie de comparaciones con otros países que han implementado este mismo programa. Yo creo que faltaron una serie de elementos de comparación. Uno de esos es que la tasa de desempleo juvenil en Colombia supera el 18%. No es absolutamente comparable con otros países. Entonces, cuando nosotros no vemos el conjunto de los elementos puestos en la discusión, lo que estamos haciendo es sesgando la discusión. Y yo creo que aquí hemos sido claros también en la mesa nacional que tenemos con el ministerio, y es que nosotros le decimos no a la financiación contingente al ingreso. 15 años para condonar una deuda, entonces si yo termino la universidad a los 25 años, entonces a los 40 puedo terminar de pagar mi pregrado. Eso es un absurdo para un país que quiere construir otro tipo de nación. Es un absurdo plantear eso en este momento cuando la gente está en las calles movilizándose por otro tipo de país. Y yo quiero primero aclarar ese elemento. Segundo, decir que lo que sucedió la mesa pasada es un descaro. O sea, que nosotros nos citen una mesa del ICETES en medio del diálogo nacional cuando, por ejemplo, mi plataforma, la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, hace parte de una de las tantas plataformas y organizaciones sociales y sindicales que están en la construcción de un gran paro nacional. Es una falta de respeto porque entonces lo que hacemos es suplantar un diálogo de negociación legítimo con otro diálogo que sale rebuscado. Y yo quiero ser supremamente claro con esto, digo rebuscado, como por ejemplo claramente lo señala Julián de Subiría en su artículo. Y es que aquí lo que nos están metiendo es cuento. Yo quiero ser muy, muy claro con esto. Si nosotros queremos efectivamente plantear un plan de alivio, bueno, cobrémosle a las multinacionales y efectivamente condenamos las deudas de los estudiantes de este país. Y yo creo que esto es un tema supremamente serio. Y creo que efectivamente la idea de poder seguir construyendo esto parte de la necesidad de ser sinceros. Y es decir, ¿hasta dónde podemos llegar con el escenario de la mesa y hasta dónde podemos llegar con las postulados que nosotros hemos puesto? Es decir, nosotros le decimos no a la financiación contingente al ingreso y el gobierno nos tiene que decir si tenemos o no tenemos la voluntad y a dónde vamos a llevar la discusión. Listo, vamos a dar la última palabra aquí. Quisiera el presidente. Bueno. Sí, ya. Solo para aclararles, dentro de las propuestas que están planteadas hoy para discutir en las 4 mesas, esos puntos que ha mencionado Cristian y otros adicionales están en la lista para la discusión. Entonces, en aras de poder avanzar con una metodología que nos permita profundizar esa discusión, la invitación es que podamos pasar a las mesas. Bueno, Aló. Bueno,
Primero, nadie está planteando que no hablemos del plan de alivios. Obviamente consideramos que ese es un punto esencial en el marco de una reforma estructural al ICETEX. Primer punto que vale la pena aclarar. Segundo, me uno al llamado de Cristian y así, pues Cristian y yo fuimos a la reunión que se citó en donde en principio se hablaba de una comisión de reforma estructural al ICETEX, pero se enmarcaba en el monólogo nacional y me alegra que esto se esté transmitiendo por Facebook Live porque vale la pena reiterarle a los colombianos que, por ejemplo, nosotros también, la CRES, hace parte del Comité Nacional de Paro y le estamos exigiendo al Gobierno Nacional una mesa de negociación para abordar los puntos estructurales del Comité Nacional de Paro y no nos sentimos recogidos en esa conversación nacional y para nada estamos de acuerdo con que se mezclen ambas mesas como se intentó hacer por parte del Gobierno Nacional citando a la Comisión de Reforma del ICETEX en el marco de la conversación nacional. Pues de ahí obviamente nos retiramos y señalamos que esa no fue una sesión de la Comisión de Reforma del ICETEX. Segundo, por supuesto que yo planteo lo del holding y yo ya había leído ese comunicado que se envió a los correos de todos los miembros de esta comisión de reforma al ICETEX, sin embargo eso es completamente falso y me indigna muchísimo porque se presenta acá como si hubiese una intención por mejorar las condiciones de las personas que ya están endeudadas, cosa en la que por supuesto coincidimos varios de los que estamos acá sentados, creo que la mayoría. Sin embargo, al tiempo que se habla de hacer un plan de alivios, el gobierno aprueba un decreto que sí afecta las condiciones de los créditos. Incluso en la definición misma de un holding financiero está planteado que se hace con el objetivo de aumentar los dividendos de los accionistas de ese holding financiero. Y aquí vale la pena poner esto en términos sencillos, qué es lo que pasa con el ICETEX y con las condiciones de los créditos que son reembolsables. Que el ICETEX se ha endeudado para financiarse y estas condiciones se ha endeudado con el Banco Mundial. Y estas condiciones que el Banco Mundial le ha impuesto al ICETEX al final se han descargado como uno de los componentes de las tasas de interés de la gente. O sea, ¿qué tal si le decimos a la gente que realmente no está endeudada en su mayoría con el ICETEX, sino que está endeudada con recursos que el Banco Mundial le ha prestado al ICETEX y que tiene que pagar y por eso las tasas de interés son excesivamente costosas? Por eso es que me parece una posición contradictoria por parte del gobierno hablar de un plan de alivios al tiempo que aprueba que el ICETEX haga parte de un holding financiero para insistir en esos mecanismos de financiación que lo que buscan inicialmente es rentabilidad garantizada, es a costa de las tasas de interés que pagan los colombianos en sus créditos educativos. Ese es el motivo por el cual nosotros no estamos de acuerdo y queremos que quede, mejor dicho, en el acta y una constancia de que no hay un acuerdo y es más, de que particularmente la plataforma CRES está en contra de que el ICETEX haga parte del holding financiero aprobado en este momento por parte del Gobierno Nacional y que es contradictorio que planteen en los medios de comunicación que quieren mejorar las condiciones de los créditos de las personas y al tiempo insistan en incluir el ICETEX como uno de los sectores que va a captar inversión del sector financiero en educación, porque si lo hacen es con el objetivo de aumentar la rentabilidad, es decir, que las ganancias de estos sectores sean financiadas con tasas de interés de las personas que no acceden a las universidades públicas que además tienen desfinanciadas. Entonces, para nosotros ese es un punto de álgido debate, así mismo como un plan de alivios que por supuesto es necesario, pero si perdemos de un lado, si perdemos de vista el tema del estructural del fondeo del ICETEX, y acá yo anoté precisamente la frase del presidente del ICETEX, no se puede separar los servicios del fondeo, o sea, no se puede separar los créditos de quien financia al ICETEX, o sea, el que pone la plata pone las condiciones del crédito educativo en Colombia y por eso es que ambos debates están muy de la mano. Vamos a dar la palabra. Muchas gracias, Alexander Giraldo, por la plataforma ARPUB, que es la Asamblea de Representantes Profesorales ante Consejos Superiores y Académicos de Universidades Públicas. Vengo como delegado suplente. A mí me extraña un poco que en las justificaciones para el plan de alivio solamente se mencionen cuatro: desempleo, mora, bajos salarios y fuerza mayor, y no se tome en cuenta justamente aquellos móviles que nos tienen a nosotros en esta mesa de trabajo, como fueron la desfinanciación de las universidades públicas y la dignificación del profesorado, lema del movimiento del 2018, o los contextos político-económicos de la actual
paro nacional. Ha habido, por supuesto, unas condiciones estructurales a nivel del país que llevan a una necesaria reforma de carácter estructural como la que estamos tratando de abordar en esta sesión. Ustedes saben, ha aumentado el índice nacional de pobreza monetaria y multidimensional, la desigualdad en el ingreso de los hogares colombianos, medido en el coeficiente de Gini. Ha también disminuido el número de estudiantes matriculados en el sistema universitario con referencia al número de inscritos. Este impacto lo señaló Ascun en algún momento, indicando como una de las causas asociadas la restricción de los créditos otorgados por ICTs a universidades acreditadas. Y hay otras muchas condiciones en relación con la inestabilidad financiera del sector universitario, la sistemática precarización laboral, de la que son responsables también gremios económicos, productivos e industriales en este país. Y me extraña que dentro de estas causas para justificación del plan de alivio solo figuren estas cuatro como invisibilizando el contexto nacional. Entonces, mi solicitud muy específica es que demos cuenta de esa realidad, demos cuenta también histórica de la conformación de la mesa dentro de estas justificaciones y procedamos a examinar entonces las maneras adecuadas de poder paliar estas grandes desigualdades que llevan a las dificultades tan serias que tienen quienes no pueden ingresar a los pocos cupos de cobertura del sistema universitario estatal a una formación de educación superior bajo estas condiciones actuales de crédito. Gracias. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Dos cosas muy rápidas. Profesor, usted hace unas menciones y obviamente vienen unas reflexiones que están en otros espacios, porque este es un espacio emanado de la mesa de diálogo. Entonces, en esa mesa abordamos muchas de sus preocupaciones y no en esta específicamente sobre la reforma del ICETEX. Frente a las menciones de la plataforma ACRES, yo les diría, obviamente tienen todo el derecho a hacer las anotaciones, constancias, etcétera, que queden en el acta, pero Jennifer, yo en esto sí te pediría un poquito de respeto, porque no puedes decir que el gobierno nacional está diciendo cosas falsas frente a que el ICETEX está incluido en el holding financiero, en la sociedad Bicentenario. Entonces, cuando dijiste que lo que leyó el presidente del ICETEX es totalmente falso, pues yo te pediría un poco de respeto, porque en el marco del que estamos, el señor presidente de la República, el ICETEX, la ministra y el gobierno nacional se ha comunicado en numerosas ocasiones frente a esa desinformación que muchos quieren entregar, y manifestaciones como la tuya. Y yo te pediría, que has estado en esta mesa de reforma ICETEX, que conoces muy bien cómo funciona la entidad, después de tantas sesiones donde se ha explicado hasta el más mínimo detalle de la conformación, estructura, financiamiento y fondeo, que hay que tener mucha responsabilidad cuando le decimos al país que el gobierno está diciendo cosas falsas, porque no es así. Entonces, yo te pediría mucho cuidado, puedes dejar tu constancia que no estás de acuerdo con el holding financiero, etcétera. Bien, cada uno está en derecho de dejar las constancias en el acta, pero tengamos por favor todos mucho cuidado, porque aquí está la solidez y consolidación de una entidad que ha hecho las cosas de la mejor manera, y cuando el gobierno asegura que dentro de la sociedad Grupo Bicentenario el ICETEX no hace parte de eso, pues no hace parte. Gracias. Bueno, y finalmente quiero hacer un par de claridades con relación a la información que se ha suministrado en este espacio, porque creo que es importante tener esas claridades para la discusión que nos convoca, y son las siguientes. Primero, los 2.7 billones a los que hacía referencia el profesor Orlando. Esos 2.7 billones se descomponen en números gruesos de la siguiente manera. 1 billón de pesos
es lo que año tras año los usuarios del ICETEX pagan como cumplimiento a los compromisos que han establecido en sus líneas de crédito. Es decir, nadie podría tomar ese recurso y destinarlo a otro fin distinto que esos pagos que ellos están haciendo de esas obligaciones que ellos han asumido. Entonces, creo que no sería correcto, prudente, tan siquiera sugerir que ese recurso tenga una destinación diferente. Segundo término, otro billón de pesos, que lo he explicado en este espacio, lo he explicado en el Congreso de la República, son los recursos que al ICETEX le entregan para que convierta en los créditos educativos condonables. Es decir, no son recursos, son los recursos que van a las comunidades indígenas, son los recursos que van a las comunidades afro, son los recursos que van a las comunidades o a las poblaciones víctimas del conflicto armado, que a través de esos recursos tienen créditos condonables que implican que al cumplir la condición de condonación no tienen que hacerle ningún pago a la entidad. Y otros 700 mil millones mal contados son ese reconocimiento de la tasa de interés y de ese porcentaje de la condonación que el gobierno nacional hace en favor de los jóvenes que gozan de ese beneficio. Entonces, transferir esos recursos en la dirección que fue anotada tendría, no es objeto de esta mesa, porque habría que reformar todas las leyes que dan sustento a eso. El Fondo de Afros y de Indígenas es una ley, y esa ley le dice al ICETEX, administre estos recursos. Esos subsidios que reciben los jóvenes es una ley de la República, que le dice los jóvenes disfrutan de este subsidio, ICETEX, haga uso de los subsidios de esta manera. Ahí están los 2.7 billones a los que usted hiciera comentarios. Y con relación al comentario de Cristian, precisamente el tema de condonación es uno de los temas de la discusión que traemos hoy, qué, a quiénes y cómo condonar, por eso queremos que se avance en ello. Segundo, creo haber sido claro, si no lo fui, lo repito, en este ejercicio de meses hemos llegado a unas convergencias. En esas convergencias se han recogido las voces de todos los actores aquí sentados y una de las convergencias, la mencioné, está en la tabla. Esa tabla ha estado en circulación desde el mes de agosto, se llama Plan de Alivios. Entonces, decir que Plan de Alivios no es un tema en el que hay convergencia, desconoce el trabajo que la Comisión ha hecho, desconoce las intervenciones que ustedes han hecho, desconoce las discusiones que ustedes han dado. Y efectivamente, lo mencioné, hay una divergencia, las fuentes de recursos. Precisamente en otra sesión trabajaremos esa dupla, fuentes de financiación, características del portafolio de servicios, porque creo que todos los que estamos en esta mesa en algún momento lo hemos escuchado y sentido, las características del fondeo tienen una relación con las características de los servicios. Por lo tanto, la transformación de los servicios tiene que conversar con el fondeo, separarlos metodológicamente nos llevaría a un escenario que es un escenario improductivo. Y en cuanto a la condonación de todas las deudas, que también se ha dicho, eso solamente sería posible bajo un escenario que también lo hemos dicho en esta comisión, eso implicaría suspender a partir de la fecha todos los giros que se hacen a las universidades del país en favor de los jóvenes del ICETEX. Suspender los giros de sostenimiento de los jóvenes que tienen crédito de sostenimiento. Suspender los giros de matrícula de los 400 mil usuarios que tiene el ICETEX. Por eso esa es una discusión que hemos considerado que no es objeto de este espacio. Yo por eso los invito, estuvimos de acuerdo, plan de alivios es importante, lo reclaman las familias, lo reclaman los usuarios, hace parte de las convergencias que desde agosto las hemos establecido. Nos pusimos a la tarea de revisar cómo se hace bien hecho un plan de alivios, trajimos ese insumo, pusimos todos los aportes de todos y cada uno de ustedes
creemos que esta mesa, por el respeto que ella tiene, necesita avanzar en ese tema. Luisa, pon por favor la síntesis de lo que hemos trabajado. Presidente y viceministro, nosotros en representación de los usuarios y consultando la opinión de Jennifer, que representa la plataforma Acres, vemos que ya se agota el tiempo. Este auditorio lo tenemos hasta las 6:30 de la tarde, ¿cierto? A las 6:30 se tiene que evacuar. Entonces, solicitamos que se nos explique de forma amplia y exhaustiva, con mucho detalle, la propuesta de plan de alivios. Le pregunto a Iván Ernesto Morales, jefe de planeación del ICTES, cuánto tiempo está destinado para ello. Me dice que alrededor de 10 o 15 minutos. Entonces, que se nos explique en plenaria y no en mesas temáticas, para que todos conozcamos la propuesta en concreto. ¿Están ustedes de acuerdo? Y podemos ir de inmediato a conocer la exposición que tiene preparada Iván sobre plan de alivios. No sé qué funcionario del ICTES es el encargado de ello. ¿El presidente? ¿Entre el presidente y el jefe de planeación? Entonces, si están todos de acuerdo para que esto se tramite de forma expedita y darle celeridad a la mesa, o si no se nos agota el tiempo y no conocemos la propuesta en concreto. Gracias. Jennifer. Eso. Perfecto, me parece bien que se presente, pero quisiera pues señalar que dado que es un tema tan importante, esto sea la primera aproximación, es la primera vez que se nos va a presentar este plan de alivios y que de aquí en adelante pues lo podamos trabajar también en la próxima sesión con los elementos que también los usuarios y los diversos sectores estudiantiles y profesorales también crean importante señalar. Sí, claro, precisamente lo que queremos es recibir comentarios sobre este punto que, como dije, es una de las convergencias. O sea, todos hemos estado de acuerdo en esta mesa que esto es importante. Entonces, en consecuencia, vamos a trabajar en esto que es importante. Ok. Vuelvo y le repito, el criterio metodológico lo lideró la oficina de planeación. Podríamos decir, diseñemos un plan de alivios en esta mesa. Y pues tenemos información acotada de qué es, qué contiene y qué preguntas debe responder. Por eso hicimos el ejercicio, tomamos en cuenta los 7 pasos. Es claro que las justificaciones pueden ser más amplias, pero sin lugar a dudas esas son justificaciones que han sido utilizadas en otros espacios y lugares para proponer y llevar a cabo planes de alivio e incentivos. Al hacer un análisis de todas las intervenciones, vuelvo y repito, que se han hecho a lo largo de todos estos 9 meses, esto nos ha tomado a nosotros más o menos unos 15 días de sesiones de alrededor de 4 horas. Coger, mirar dónde encaja, encontramos 8 grandes categorías de líneas que contendrían un plan de alivios e incentivos que le podamos compartir al país. Primero, esto quiero repetir, no lo hace el ICETEX hoy, nada de esto se hace. Estas serían medidas nuevas que tienen un impacto real en usuarios reales y en familias colombianas. Primero, condonación de intereses corrientes vencidos y condonación de intereses de mora para jóvenes con dificultad de pago y que se encuentren en mora entre 31 y 90 días. ¿De dónde surge esta idea? Haciendo recuento de... Muchas gracias, Luisa. Haciendo recuento de temas que hemos hecho en la sesión. En ocasiones algunos usuarios nos expresaban que les quedaba difícil poder renovar para el próximo semestre porque habían caído en mora durante el pago a lo largo de los semestres. Ese caer en mora implicaba intereses, corrientes y moratorios, entonces tenían que pagar una cifra elevada que les impedía poder hacer la renovación. Esta recoge esa característica. Y también que hay algunos usuarios que entran en mora en situaciones de iliquidez temporal. Esto es lo que ello como tal contiene. El alcance, condonar un porcentaje del capital del crédito para usuarios que tengan dificultades de pago y que cumplan con siguientes perfiles o condiciones. Graduados del programa académico financiado, graduados sin vinculación laboral, usuarios que han desertado de sus estudios o que estén próximos a graduarse. Segundo, que es también importante, habilitación de 4 giros adicionales
para los usuarios que hayan recibido la totalidad de los desembolsos establecidos por el ICETEX. En este momento la entidad en sus reglamentos establece que máximo puede otorgar 2 giros adicionales. El hecho de otorgar 2 giros adicionales implica que si un joven finaliza todos los desembolsos que quedaron pactados en su plan y utiliza esos 2, no puede continuar recibiendo recursos del crédito. Tenemos algunos usuarios, que no es un número menor, son más o menos 8,000 jóvenes que cada año están solicitando un tercer giro. ¿Por qué lo pueden solicitar? Porque tuvieron dificultades en su plan de estudios y están pendientes de algún semestre o de algunas materias. Porque están cursando un doble programa. Y al cursar un doble programa, pues naturalmente ese plan de estudios tiene una duración mayor. En esta propuesta, el ICETEX reformaría sus reglamentos para permitir que pasemos de 2 a 4 giros adicionales. Este es un asunto que ha sido ampliamente discutido y concertado con jóvenes usuarios, quienes dicen esta medida es una medida que nos interesa, y estaríamos hablando de más de 8,000 jóvenes al año que hoy lo solicitan y el ICETEX les dice no. Tercera, con mucha frecuencia también sucede, autorización para cambiar la línea de crédito elegida. Cuando un joven elige una línea de crédito, hoy no la puede cambiar. Si elige una línea de crédito en la que debe pagar el 60% del crédito durante el semestre, porque las condiciones de su familia le permitían hacerlo, pero sucede alguna situación no deseada y ese joven decide cambiarse una línea del 30%, en la que pagaría menos durante el semestre, hoy el ICETEX le dice no lo puede hacer. Esta es una medida que permitiría que haya un cambio de línea. Y ese cambio de línea favorece un hecho natural, y es que las condiciones cuando se toman el crédito, nadie conoce cuáles serán a lo largo del desarrollo de la vida del crédito. Hoy nuestros reglamentos no permiten que eso como tal suceda. Estos son de corto plazo. Estos, con la voluntad manifiesta de los que estamos en esta comisión, se convierten ya en una línea de trabajo específica para que mediante cambios en acuerdos, los acuerdos son el instrumento que la junta directiva emana, que se convierten a su vez en modificaciones en nuestros procedimientos, puedan estar en un periodo menor a 6 meses a disposición de todos los jóvenes y usuarios del país, los actuales y los futuros. Los que requieren un periodo de implementación mayor, entre 6 y 12 meses estarían disponibles para los jóvenes y las familias de Colombia, son los siguientes. Condonación de un porcentaje de capital para usuarios con cartera en mora entre 31 y 360 días o con cartera castigada. Este es uno de los temas que con mayor frecuencia los jóvenes del país, más de 34,000 jóvenes tienen hoy esta condición. Recordemos que tenemos una cartera de 400,000, estamos hablando de un número significativo de jóvenes, están anhelando que la entidad pueda otorgar una condonación de capital parcial o inclusive más elevada de las obligaciones que tienen en mora de 31 a 360 o inclusive que están castigadas. Este está pensado en perfiles que han sido destacados por los integrantes de esta comisión como importantes y relevantes, que se hayan graduado, que no tengan vinculación laboral activa, usuarios que han desertado o usuarios que tienen dificultades porque la cuota a pagar una vez finalicen sus estudios tendrá unos valores muy elevados con relación a lo que es su potencial de ingresos. Otra línea, un plan de alivios especial para beneficiarios con dificultades de los fondos que administra el ICETEX. Las medidas anteriores el ICETEX las puede tomar para los que son sus recursos propios. Los recursos que son de terceros, el tercero, llámese la Nación, llámese el departamento del Huila,
llámese una cooperativa, llámese una empresa privada, no le es posible implementarlos. Yo no puedo decidir sobre el recurso que no es mío. El fondo en administración es el fondo de un tercero. Esos fondos, sin embargo, los constituyentes en ocasiones nos han expresado su interés de poder brindar alivios a jóvenes usuarios de ese fondo condonable que no cumplieron la condición de condonación o que hoy les estamos haciendo el cobro por no haberlo hecho, pero quisieran brindarles las condiciones anteriormente mencionadas u otras. En ese sentido, la propuesta que traemos es impulsar instrumentos legales, tendrán que pasar algunos de ellos por Congreso, que le permitan a esos constituyentes poder dar los beneficios que el ICETEX le está dando a los usuarios de sus propios recursos. Son más de 560 fondos. Hoy tenemos entre ellos población muy importante, como los jóvenes rezagados del programa SERPI Lo Paga, los desertores del programa SERPI Lo Paga, jóvenes que pertenecen al Fondo Lo Álvaro Urcue Chocue, que en este momento son desertores de sus instituciones y necesariamente el ICETEX tiene que salir a cobrarles ese recurso, generando una gran afectación, como lo dijera Daniel, en términos de su calidad de vida y sus capacidades de desarrollo y crecimiento. Otra iniciativa que también ha sido puesta, condonación de porcentajes de la obligación por impacto social positivo. Los jóvenes quieren ser agentes de cambio. Más claro que en este momento que estamos viviendo en Colombia es imposible encontrar el ejemplo. En este momento el ICETEX no puede hacer nada para fomentar ese tipo de comportamientos en términos de lo que es las obligaciones que tienen adquiridas con la entidad. Lo que buscamos, esto tendría que desarrollarse un vehículo legal, pero fruto de este consenso, pues ese vehículo legal tendría todo ese aval y respaldo para que sea acogido favorablemente por el Congreso de la República de Colombia, buscaría reducciones de capital, reducciones de intereses para profesionales que desarrollen proyectos de investigación, docencia en universidades públicas o proyectos de emprendimiento relacionado con economía naranja, los sectores priorizados por el país desde la misión de sabios o cualquiera otros que a bien tengamos de poner en los considerandos y en el desarrollo del articulado que sea puesto a consideración del Congreso de la República. Lo que representaría para esos usuarios es una disminución de la deuda a usuarios que decidieron emprender un camino de construcción social positiva, de tal manera que tener, hacer uso de los servicios del ICETEX pueda servir también como una palanca, un modelo de generación de valor social que todos anhelamos. Un punto, y en esto quiero ser claro, en el acuerdo taxativamente queda expreso, estamos hablando de la financiación y los fondos contenidos en la ley 1911-2018. La ley 1911 de 2018 claramente habla de unos fondos y esos fondos no existen, esos fondos no se han usado y esos fondos no se usarán. Sin embargo, esa ley crea, habilita unos instrumentos que permitirían que los créditos dados por el ICETEX con su patrimonio, paréntesis, el 85% de los créditos que da el ICETEX los hace con su patrimonio. Es decir, 9 de cada 10 créditos se hacen con recurso ICETEX, no con recurso endeudamiento. Esos créditos, que son del patrimonio de la entidad, uno de los temas que ha salido recurrentemente en esta conversación es que puedan ser pagados por los usuarios en una modalidad contingente al ingreso. No es otorgar, es permitir pagar los créditos que hoy existen, los créditos que son otorgados a través de los fondos que el ICETEX administra, bajo una modalidad que beneficia, y beneficia porque suaviza, y beneficia porque tiene un límite en el tiempo, y ese límite en el tiempo también tiene un límite en el porcentaje.
Ese límite de porcentaje y ese límite de tiempo es lo que genera el beneficio de un alivio en el ingreso mensual de los jóvenes que podrían acogerse voluntariamente, y repito la palabra, voluntariamente a esta forma de pagar el crédito educativo. Ese es otro punto que también requeriría un tránsito por mecanismos de ley, un tránsito por mecanismos de otros instrumentos como decretos que nos permitan poder ofrecer esto para los jóvenes colombianos. Y finalmente, la ampliación de plazos de pago. Cada año, en este año, por ejemplo, hemos recibido 4.146 solicitudes para ampliar el plazo de las obligaciones. Tenemos que decirles, no, ese es el plazo. Entonces, fruto de ese diálogo en esta mesa, otra medida que tendría lugar y sería visible o sería posible acceder a ella entre 6 y 12 meses, es la ampliación de los plazos para que las personas puedan pagar los créditos educativos reembolsables o condonables en el momento en el que se esté haciendo recuperación de cartera, si fuese el caso, con la entidad. Repito, en este año, 4.146 solicitudes se han hecho que solicitan ampliación de plazo, a las que tenemos que decir no. Iván, si quieres profundizar en alguna de ellas. No, nosotros decimos que no al plazo. Fue más que suficiente, yo creo, con esta explicación que fue clara y amplia. Perfecto. Simplemente, a manera de síntesis, estamos hablando que este paquete de medidas puede beneficiar a un número cercano a 100.000 personas. Por eso creemos que es... Por los cambios de línea y las posibilidades de amortización. Exactamente. Podríamos estar hablando de un número muy superior a los 100.000, razón por la cual consideramos que bien vale la pena trabajar en la profundización, comentarios que permitan hacer de esto un resultado de esta mesa para beneficio de las familias y los jóvenes colombianos. Gracias, presidente. Tenemos allá Manuel de Fenares la palabra y aquí entonces podemos rotar el micrófono hacia allá. Luego Cristian, preguntas aquí. Bueno, profe, director, una pregunta puntual. Dentro de las mesas que hemos estado siempre, nosotros hemos insistido en defender la condonación de intereses, sobre todo para esos créditos que ya están con cartera castigada. Digamos, ese alivio no lo veo si no es por el lado del punto 6. ¿Por qué se está hablando de un porcentaje de capital y no de condonación de intereses? Yo creo que si vemos esos cartera castigada, muchas veces los intereses son superiores al capital. Entonces, yo hago un ejercicio básico. Si me prestaron 10 pesos y ya tengo una cartera castigada, muy posiblemente esa deuda debe estar en 25 pesos. Y si tú me vas a bajar solo un capital, me va a hacer 2 pesos, pero sigue la deuda más grande, que son los intereses. Los muchachos de ICETES, creo que hemos hablado del tema y creo que esa es una realidad muy grande de las familias. Entonces, yo propondría que ese punto de condonación de un porcentaje de capital se le agregara el tema del porcentaje que lo hemos venido hablando mucho acá, que es el mayor problema que tienen los muchachos. Porque a veces el capital ya incluso es mucho menor a valor presente hoy que los intereses, que la deuda. Invito a que la vicepresidenta de Crédito y Cobranzas te dé la respuesta de por qué no está incluido acá, que es en realidad muy sencilla. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la pregunta. Específicamente en lo que tiene que ver con cartera castigada, la condonación de intereses ya está incluida en nuestros reglamentos, ¿sí? Es decir, hoy día nosotros podemos condonar intereses corrientes y moratorios de cartera castigada hasta del 100% en esa etapa del crédito. Entonces, lo que esto haría es complementar ese elemento. Lo que no podemos, Manuel, es condonar cartera y capital. Capital. Pero lo que es cartera castigada, intereses corrientes y moratorios, como ya
sucede, pues no tendría que hacerse, pero creo que es válido en el ejercicio de verbalización del plan decir que esto se sumaría a todo. Correcto. Y de hecho esta medida la hemos aplicado, la Junta Directiva así lo ha aprobado, cuando se han presentado situaciones de calamidad, por ejemplo, desastres naturales. Ante las crecientes en Mocoa, recientemente la Junta Directiva aprobó un congelamiento con donaciones a los beneficiarios residentes en el departamento del Putumayo o aquellos cuyas familias son del departamento del Putumayo, de tal manera de poder aliviar. Lo que pretende esta solicitud o esta propuesta es hacer esto amplio, general y disponible en el tiempo, no supeditado a que exista un desastre natural como hoy como tal pasa. Pero me parece adecuado, Manuel, lo que acaban de decir, y es de pronto lo podemos reestructurar de tal manera que sea absolutamente comprensivo para todos, que está incluido capital e intereses. Para perdón, terminar, por aquí entonces, tenemos, esperamos en orden aquí. Ah, perdón. Un minutico que me cedió el profe. Entonces yo invito, ya que estamos en este tema y con el tema social que tenemos, yo invito a que el viceministro junto con el director analicen la propuesta que durante todas las mesas hemos insistido. Si ya está la posibilidad que el ICETES lo haga, pues que el presidente Duque junto con ustedes nos digan por emergencia, condonen esos intereses de esos créditos que ya están castigados. Es la invitación que les hago. Den un mensaje al país y a los estudiantes que sí queremos hacer, mientras se transforma la entidad, mientras se hace la reforma, démosle un mensaje al de país, denle el regalo de Navidad a los estudiantes que tienen cartera castigada y saquemos ese decreto de condonación de intereses de esos estudiantes que están en cartera castigada. Seguí el profe. Perdón, seguí el profe. Ya basta. Bueno, buenas noches ya a todas y todos los integrantes de la mesa. Primer punto que de varios que voy a tocar aquí rápido como telegramas es, yo creo que estas reuniones se viabilizan mejor y podemos tener una visión y un análisis más exhaustivo si nos envían la documentación antes de tiempo, porque de aquí a allá nosotros no vemos, ¿sí? Entonces, muy difícil yo estar rebatiendo lo que no alcanzo a ver de aquí a allá, y cuando había la luz solar menos, porque teníamos el sol en contra. Segundo, se ha ambientado mucho por el presidente y por el no tanto el viceministro, sino el gerente del ICETES, que no, eso, gracias. hay otras empresas para voy a hacer porque un, éramos conscientes va a hacer un curso profe, éramos conscientes va a hacer un de curso de lectura de una hoja en un segundo. Segundo punto es, ustedes han ambientado la reforma del ICETES, y cuando se habla de la reforma del ICETES se supone que es la reforma integral, o puede que no la sea, pero quisiéramos conocerla, ¿sí? O se está ambientando, es que se está construyendo una reforma del ICETES, porque toda esta semana ha salido notas de prensa y todo eso sobre la reforma del ICETES, para saber entonces esta mesa, qué se ha tenido en cuenta de lo que hemos trabajado, y si estamos o no estamos de acuerdo los diferentes integrantes. Entonces yo diría, y sobre este último punto que se está discutiendo, pues la posición de nosotros respecto a los… esto es un tema de muchos intereses. Aquí hay… esto es un punto del acuerdo que está cruzado por los intereses de los morosos, de los acreedores no morosos también, o sea, que están cumplidos, de los futuros usuarios, y también tiene la reglamentación del decreto 1911, ¿cierto? Entonces, son todos temas, además de la reforma integral, que tiene que analizar esta mesa. Y dentro de esa reforma integral puede estar en parte la reglamentación de la
del decreto no, sino de la ley 1911. Entonces, nos ahorraríamos mucho tiempo. Estaba hablando de este punto, es que referido a todos los, al grupo de interés de los afectados y morosos con los créditos del ICETES, yo sí tendría una pregunta, y no particular de las diferentes cosas que expusieron, sino que era más fácil reglamentar, no sé por qué están reglamentando que con donación de intereses y capital de esto, sino por qué no se llega a decir si aplicará la norma más favorable. ¿Ya? Y entonces ahí ya queda dicho todo. Pero entonces ahí viene una discusión. Eso es una parte de la reglamentación de la ley 1911. Nos tocaría ver otras, si va a haber reglamentaciones parciales, y hasta ahí va a ir por ahora la reglamentación, etcétera, etcétera. Lo que sí estoy personalmente un poco en desacuerdo, si lo están entendiendo así, quiero hacer esa claridad, es no estamos jugando, y por lo personalmente no estoy interesado en dilatar, porque esto es una mesa que además tiene que mostrar un producto. O sea, no estamos interesados en enredar la discusión. Yo creo que es que deben ser claras las cosas. Yo creo en lo que nos han mostrado, pero el decreto como tal casi que obliga al ICETES a ser parte del holding financiero. Entonces sí nos gustaría ver cuándo Hacienda o cuándo Presidencia sacó al ICETES, que es una entidad financiera controlada por la Super, que son las que deben de integrar, ¿sí? del sector de la rama ejecutiva, las que deben de integrar el holding, cuándo y bajo qué debe haber una resolución o algún tema, porque no quedó en el decreto expresamente de que está por fuera del holding. Bienvenido que la han sacado, pero para evitar ambigüedades, es bueno también nosotros conocer la información concreta. Eso sería de mi parte. Perdón, Cristian, tenemos aquí a la profesora. Si quiere, luego hablamos, profe, porque los dos puntos los habíamos tocado previo a su llegada. Entonces, que yo ahorita lo pongo al día. No, el documento nos interesa a todos. Claro. Gracias. Yo quería hacer una reflexión, quizás no... Creería de pronto que no va a ser muy bien recibida, pero es una propuesta, o de pronto sí. Es que cuando se nos mencionó una de las modalidades de crédito reembolsable, señalaba que hoy en día los usuarios están pagando o están cancelando con una tasa de interés del 14% efectivo anual. Mirando la situación de este país, no vale la pena ampliarla porque creo que se ha debatido. A uno, pues se hace uno la reflexión y desde mi punto de vista creo que es prácticamente, es casi inmoral que un fondo de educación tenga intereses efectivos anuales mayores que créditos de inversión libre que en el mercado hoy en día se ofrecen al 0.5% efectivo anual. Y dice uno, ¿cómo así que los derechos de la educación, sí, pueden estar por encima, altamente encima del mercado? Entonces uno dice, ¿no habrá una fórmula por lo menos para equilibrar los intereses, para que no sean unos intereses leoninos frente al mismo mercado? ¿Qué pasa? Eso debía estarse reestructurando con fórmulas que logren manejarlo para que se responda a una realidad del mercado. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo así que estoy allá acribillando y poniendo contra la pared a unos usuarios mientras que todo el consumo se lo ofrezco a la sociedad prácticamente en este momento regalado? Pero los derechos, no. Entonces, ahí hay una reflexión, si habrá alguna fórmula para que eso se modifique, ¿sí?, en momentos tan álgidos como estos. Pero además, me pregunto si es posible
yo hablo sin ser economista, reasegurar esas deudas, miren, la banca privada recoge un 4 por mil. ¿No será posible que el ICETES pueda asegurarse o reasegurarse con ese 4 por mil para que pueda sobrevivir? Porque eso lo tiene la banca privada, los bancos, y no el ICETES, que es una entidad financiera. Es de justicia, porque es que uno dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Aquí son los usuarios que se defienden contra el ICETES, contra esta injusticia, pero la banca privada lo tiene todo fácil. Si se quiebra, tiene ahí está. El ICETES no se puede quebrar, el ICETES debía participar de ese 4 por mil. Y por eso entonces uno puede proponer condonar, porque ahí no se incluyó la propuesta que hizo Jennifer, bueno, que se han hecho, de una condonación que si no es total, por cuestiones de ley, creo, no sé, ya acabo de mencionar, que sea del 98%, a nosotros el porcentaje, mucho, casi total, no habrá que reformar la ley, el 2%, ¿cómo se puede combinar con ese fondo de para reasegurar al ICETEX y no acribillar a los usuarios? El mercado es ese. ¿Por qué es que el ICETES está tan indefenso para poder solucionarle un problema a los usuarios? Yo dejo ahí porque pues para mí desde la mirada económica y de lo que es un mercado, dice uno, pero ¿y aquí qué pasa? ¿Cómo es que yo soporto semejante cantidad de intereses tan altos, pero además no puedo utilizar lo de la banca comercial? Yo los invito a que alguien me responda por qué no se puede mirar esto, por qué no podemos reasegurarlo y por qué al final quienes están siendo lesionados son los estratos 1 y 2 y 3 que tienen esas deudas. Gracias. Vamos a darle la palabra a Cristian y luego a Daniel. Sí. Marce, qué pena. Es que quiero dar claridad sobre lo que la profesora acaba de mencionar. Para los que estamos en esta mesa, esa tasa que mencioné del 14 hoy solo aplica a 356 personas. 356. De un universo de 425.776. 286.555 tienen la tasa de 0% de interés real. ¿Esto qué quiere decir? Que esta condición que anotaba de una tasa máxima aplica solamente a un subconjunto que es el 0.08% de los usuarios actuales de la entidad. El 67.3% más el 1.93%, porque aquí sumamos también unos créditos que se hacen en alianza con entidades territoriales, tienen tasa del 0% de interés real. Los demás van oscilando en diferentes rangos, que son, y la tasa que usted mencionaba, profe, del 0.5, en este momento sí existe, la disfrutan 2.663 personas, otra que es cercana, la del 08, 2.475 y así. Son números muy pequeños los que están en estos rangos por encima del 0% de interés real, en los cuales solamente deben pagar lo correspondiente a la inflación para poder mantener el valor del dinero en el tiempo del recurso que les fue otorgado en su momento. Quería hacer esa claridad un poco ante la invitación que usted nos hacía de ese número. Perfecto, muchas gracias, presidente. Vamos a... rápidamente la palabra a Cristian, luego Daniel Torres y continuamos. Listo. Tres elementos. El primero es cómo se llevaría a cabo las apuestas que están allí en la exposición, que tienen que pasar por el Congreso de la República, teniendo en cuenta que del acuerdo sale que tenemos que abrir una comisión con la comisión sexta del Senado. Es decir, qué metodología se estaría proponiendo para lo mismo. Segundo, con el punto número 7, eso necesariamente implica poner en marcha la financiación contingente al ingreso, y ahí claramente pues tenemos que primero resolver cómo la vamos a dirimir la discusión, pues porque nosotros efectivamente creemos, como lo hemos expresado y creemos pues que ya se vuelve cansón volver a expresarlo, que es realmente problemática para el pueblo colombiano. Propuesta para ese punto.
porque lo que yo creo que podríamos hacer como para poner soluciones es bajemos la 1911, sentemos la comisión con la comisión sexta del Senado y el primer proyecto que allí llevamos a cabo es efectivamente cómo vamos a generar nosotros la contingencia al ingreso con las personas que tienen en este momento, digamos, endeudamiento con el ICETES. Esa es una propuesta, es decir, que eso reduciría el marco un poco de nuestra preocupación y es que entren nuevas personas con financiación contingente al ingreso y terminen pagándola a los 40, 50 años. Tercer elemento, para el tema que van a ser reiterativos, pero es que el que dice que ICETES está en financiación, en el holding financiero, es el ministro Carrasquilla, y lo ha dicho en varios medios. Yo sí quiero hacer aquí un llamado de atención, pues porque el gobierno no puede decir una cosa al presidente, sus ministros decir otra cosa, y el Congreso de la República, la bancada del presidente decir otra cosa. Y aquí hay que hacerle un llamado efectivamente al gobierno, porque no es la primera vez que pasa y el viceministro efectivamente puede dar claridad de eso cuando en la Mesa Nacional de Diálogo nos dice claramente no es lo mismo el gobierno que el Congreso, más específicamente la bancada del gobierno, cuando específicamente es esa bancada la que llevó a Iván Duque a la presidencia. Que hacemos un llamado al gobierno nacional a respetar el conjunto del pueblo colombiano porque el gobierno no puede decir una cosa, su bancada otra y sus ministros otras. Pero hay una interpelación. No. Cristian, solo un digamos dos temitas sobre lo del FCI. Me parece bien que lo revisemos. Solo digamos la posición de ustedes ha sido clara. En este escenario también ha habido posiciones a favor, ¿no? Entonces el tema y solo para recordarte que al presidente no lo llevó la bancada del gobierno, sino 10 millones más de 10 millones de personas. No, solo estoy haciendo una apreciación frente a tu comentario de quién lleva a un presidente a su lugar. Pues evidentemente unas elecciones con más de 10 millones de personas. Daniel. No, profe, pues sobre lo del 4 por mil, creo que no, pues es que no. Perdón, vamos vale. A si alguien tiene la necesidad de hablar, por favor, me pide la palabra. Vamos en orden. Bueno. Les recuerdo que estamos tomando el acta aquí con la ayuda de Magali y todas las inquietudes y todo lo que ustedes han planteado está aquí consignado. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra. Digamos que aquí se ha enfocado la conversación hacia el interés y digamos que uno puede, si miramos el universo de intereses, no es IPC y IPC más 9, eso no es cierto, es IPC y hay otras líneas que tiene IPC más 3, más 5, más 8, no nos centremos en las puntas porque las puntas siempre cuentan su propia historia y no permiten los matices. Entonces hay un número de miles de usuarios de más de 170 mil, de acuerdo a las cifras que dio el presidente, que están en ese rango entre el IPC y el IPC más 9, entonces a esas personas tenemos que enfocarnos. Segundo, presidente, y acá su equipo del ICETEX, tengo entendido yo que de hecho hoy en día cualquier usuario que se acerque, que esté en mora, que se acerque al ICETEX para una normalización, si se compromete con entregar el 5% del capital, de la deuda, perdón, 5% de las cuotas atrasadas, se le condona automáticamente todos los intereses de mora, el 100% de mora y intereses corrientes. Eso es importante, si es así, dejarlo saber a todas las personas. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando han existido las jornadas de normalización, lo que ocurría es que ese margen de negociación entre del interés corriente y el interés de mora era utilizado por quienes tenían que, digamos, entregar eso, que eran las casas de cobranza en esa época, y ellos pues se favorecían con que el usuario se llevara el menor descuento posible. Y eso dependía de la pericia del usuario. Aquí sí nosotros es muy importante la información, la transparencia de la información, de forma que no sea, digamos, el derecho a acceder a esos intereses, a esa
descuento del 100% de intereses corrientes y mora no dependa de la pericia del usuario, porque pues claramente una mejor negociación y punta dominante siempre va a ser el ICETEX o sus casas de cobranza. Entonces, eso es importante que no lo aclaren. Y sobre lo que aquí están presentando, pues en primer lugar, tenemos que hacer también todos un reconocimiento que esto es un trabajo, es una propuesta y sobre esa esperamos que podamos construir incluso algo más ambicioso. Lo primero que quiero decir es, en el tema de financiación contingente al ingreso, creo que aquí no dice financiación contingente al ingreso, sino pago contingente al ingreso. Y aquí es importante resaltar esa pequeña diferencia, porque el pago contingente al ingreso lo que está manifestando es que las personas que ya tienen unas condiciones de crédito, que lo puedan pagar con unas condiciones de pago mucho más adecuadas a la realidad. No está hablando que esa persona va a recibir un nuevo préstamo o que se necesita un nuevo recurso para financiar a esos usuarios. Exacto, por eso es tan importante hacer esa diferencia, porque a lo contrario estamos demonizando un modelo de pago que es mucho más adecuado a la realidad del usuario y que de un día para otro puede significar la diferencia para los proyectos de vida de las personas. Un ejemplo claro es que una persona que conserve, digamos, las condiciones de crédito actuales, que pueda pagar contingente el ingreso, quiere decir que si no tiene trabajo no le van a cobrar ni lo van a perseguir. Quiere decir que si llega a tener un salario, solamente puede, máximo se puede comprometer el 19% de su salario y no como hoy en día que es el 70% o hasta el 80% y 90% de su ingreso para entregárselo al ICETEX. Si uno le entrega a un usuario el 81% de margen de sus ingresos para invertir en su familia, en sus proyectos de vida, eso significa, pues, por fin esta persona va a poder iniciar, digamos, el cumplimiento de sus proyectos de vida, que entre otras, pues, todos sabemos que jóvenes ya de nuestra edad queremos conseguir, por ejemplo, un crédito de vivienda y no podemos porque si estamos con el modelo actual de pagos, pues, nos reportan las centrales de riesgo. Entonces, es un tema más de tener mucho cuidado que financiación no es lo mismo que pago contingente al ingreso. Yo tengo dos preguntas muy puntuales. ¿Los giros adicionales contemplarían, además de la modificación del reglamento de crédito, un cambio en la minuta de crédito? Y la otra pregunta es si el cambio de línea de crédito también está considerado para los fondos en administración, los más de 500 fondos en administración. ¿Por qué eso? Porque hay fondos en administración que registran una tasa de demora, una morosidad muy alta, caso puntual, fondo de PM Medellín o fondos Genaro Díaz Ordán en el Huila. Si el cambio de línea de crédito se considera para los fondos en administración. Sí, ¿alguna intervención aquí? Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Pablo Sierra, soy vicepresidente de Fondos en Administración encargado y pues precisamente esta es una de las propuestas que estamos llevando a cada una de las juntas administradoras de estos 560 constituyentes de fondos. Mirar cómo pues podemos llegar a una condonación de intereses y también cómo podemos brindarle a ellos unas amnistías en condonaciones, es decir, aumentar los tiempos para que ellos puedan presentar y completar los requisitos para la condonación e igualmente dentro de este plan de alivios estaríamos contemplando una línea de crédito complementaria para que pudieran terminar los estudios, cumplir el requisito y presentarse para su condonación. Amplío la intervención de Juan Pablo. Como lo mencioné cuando estaba haciendo la presentación, los constituyentes de fondos son los que definen la regla de su fondo. Lo que pretendemos al incluirlo en esta propuesta de plan de alivios e incentivos es impulsar desde el ICETEX un proyecto de ley que le permita a los constituyentes de esos fondos tener un respaldo para poder otorgar ese tipo de beneficios. El beneficio de condonación, el beneficio de extinción, el beneficio de cambio de línea, porque nuestra experiencia administrando más de 560 fondos es que los constituyentes, cuando como entidad, pensando en los usuarios, les decimos, consideren esta alternativa, dicen, no tengo sustento jurídico. Entonces, parte del ejercicio de este plan de alivios es liderar desde el ICETEX, fruto de esta comisión, un proyecto que le dé a todos esos constituyentes las herramientas y la tranquilidad para que le puedan brindar ese beneficio a los usuarios de sus fondos que hoy se los están solicitando, pero que esos constituyentes no están en capacidad de extendérselos.
Sí, vamos a darle la palabra a Daisy para que complemente antes de continuar con las preguntas. Respecto a lo que mencionabas, Daniel, evidentemente hoy día contamos en el ICETEX con una alternativa de acuerdo con nuestros usuarios, en donde básicamente si ellos pagan una cuota del 5%, podemos ayudarles a regularizar su crédito con condonación de intereses corrientes y moratorios de hasta el 60% de los mismos. Bien, pasamos aquí. Tenemos a Jennifer, pero allá también hay dos intervenciones. Aló, aló, aló. Bien, sobre esos elementos que se presentan, primero quisiera señalar que, dado que es la primera vez que se socializan en el detalle en esta comisión, sí creo que es necesario que se envíen los documentos y sobre todo, digamos, los montos a los que ascendería cada uno de estas proyecciones, además de las personas, digamos, el número de personas que por supuesto se verían pues beneficiadas en caso de que algunos de estos puntos se implementaran como un acuerdo por parte de esta comisión. Lo creo importante porque también creo que es clave que allí se especifique quiénes asumirían esos costos. Es decir, por supuesto, celebraría un montón que hubiera condonación y ya voy a hacer unas propuestas concretas, pero valdría la pena señalar, digamos, sobre quién recaería esta obligación o qué es lo que pasaría si se, es decir, cómo entraría en términos contables en el ICETEX. Lo segundo, y bueno, eso implica que necesitamos, por supuesto, darle un poco más de discusión, porque esta sesión estaba citada a las 4, comenzó a las 4:32, iba citada de 4 a 7 y por motivos logísticos solamente vamos a poder sesionar hasta las 6:30. ¿Vamos a alargar hasta las 7? Bueno, muy bien. Igualmente creo que necesitamos más que esa media hora adicional para abordar estos elementos, sobre todo porque necesitamos esos documentos. O sea, la primera vez sí no es como una pupitreada de algo, sino que necesita un estudio detallado. Por lo menos creo que esa es una posición importante. Lo segundo que quiero señalar es que nosotros queremos hacer la propuesta de que esté explícito, dado que uno de los dueños de los fondos en administración con los que se han financiado, por ejemplo, a los estudiantes de Serpilo Paga, es el Ministerio de Educación Nacional, que está aquí sentado. Nuestra propuesta es que todos los pilos que hayan desertado, que hayan tenido que abandonar sus estudios, tengan su deuda condonada por parte del Ministerio de Educación Nacional. Aquí no hablamos de un fondo, de un constituyente de fondo tercero, externo de esta mesa ni nada, sino que esto, digamos, es una solicitud que nosotros hacemos, en la que creo que coincidimos muchos sectores, para que de una vez el Ministerio de Educación Nacional condone esos créditos. Recordemos que los estudiantes del programa de Serpilo Paga son personas en un estado de vulnerabilidad económica importante, que en su mayoría se desplazaron a ciudades capitales del país y que por múltiples razones tuvieron que desertar, pero definitivamente cargar con un crédito sobre sus hombros solamente reproduciría esa condición de desigualdad en la que está hoy nuestro país. Eso es lo primero que quisiera proponer para que se incluyera. Lo tercero que quisiera señalar es que nosotros, como ACRES, lo que consideramos es que en el acuerdo que se firmó en el 2018 y en lo que se pactó allí, acordamos que no habría una implementación de la financiación contingente al ingreso y de los fondos de esta ley, siempre y cuando, digamos, que no hubiera un consenso sobre estos elementos. ¿Eso qué implica? Eso no implica que no pueda haber mejores condiciones para la amortización, pero a lo que sí estamos llamando es que nos preocupa que haya una implementación de esta ley, porque sí tenemos diferencias y nosotros nos hemos manifestado públicamente en contra de la financiación contingente al ingreso, no por las condiciones de pago de las personas necesariamente, sino principalmente por el desvío de recursos que implica en términos de la constitución del fondo para los créditos contingente al ingreso. Ya sé que me van a decir que es diferente lo de los fondos que lo de la amortización, pero para nosotros es un desarrollo, no es para nosotros, es objetivo.
objetivamente un desarrollo, una implementación de parte de esta ley, que es la ley 1911, y en esa medida sí constituye una contradicción, digamos, para lo que nosotros hemos señalado como las prioridades. Por eso yo quiero insistir en la propuesta que hizo Cristian de que se reúna la comisión sexta y al margen de la ley 1911, e insistimos en su derogación, pues se pueda tramitar un mecanismo de amortización que pueda establecer también estos topes y unos topes incluso mucho más favorables para los usuarios. Aquí estamos hablando de que el tope, si no estoy mal, es el 19% del salario en la ley de financiación contingente al ingreso, es decir, habría personas que pagarían hasta el 20% de su salario en cuotas del crédito del ICETEX, y yo creo que esto vale la pena discutirlo. O sea, que no sea una implementación de la financiación contingente al ingreso, sino que pues nosotros insistimos en su derogación y además que en la comisión sexta, como se pactó en el acuerdo del 2018, se abre este debate sobre la amortización que pueda ser de una forma mucho más favorable para las personas que ya están endeudadas. Y lo último que quisiera señalar es, digamos, ya son como unas preguntas. Aquí se afirmó que 9 de cada 10 créditos son entregados con el patrimonio del ICETEX que no está constituido por deuda. Entonces yo quiero saber, entonces, si no son fondos en administración, porque se afirma que son patrimonios del ICETEX, ¿de dónde se financian? Y en esa medida, ¿quién asumiría pues esa condonación? Esos son los elementos que yo plantearía, y en todo caso creo que hay que atribuirle esta decisión del Gobierno Nacional de avanzar en un plan de salvamento a la movilización ciudadana que hemos tenido recientemente en las calles del país, señalando la necesidad de garantizar la educación superior como un derecho fundamental. Tenemos allá dos intervenciones y luego aquí el profesor. Quisiera también recordarles que la idea de la discusión de hoy en mesa era que cada uno de los directivos que está aquí presente pudiera explicarles a fondo cada uno de esos de estas 8 propuestas que se elaboraron. A modo de sugerencia también que podríamos aprovechar porque tenemos a todos los directivos del ICETEX dispuestos a resolver dudas, presentar todas esas preguntas que ustedes han planteado aquí de una manera amplia y profunda. Y pues teníamos 2 directivos por mesa. Entonces, digamos, la propuesta metodológica sigue en pie para que abordemos a profundidad la discusión a partir ya sea de esta matriz, de los documentos, pero reiterar pues que tenemos aquí en la mesa todo un equipo dispuesto a eso. Entonces, pasamos allá las preguntas que tiene el profesor Pedro, no sé quién, tú, Alejandro. Lo que acabo de responder, que yo le estaba respondiendo a los estudiantes después de que leí esto, ustedes tienen un plan de cómo manejar los diferentes créditos que históricamente hay ahorita, porque están pactados unos tiempos de crédito y una línea y unos intereses asociados a esos tiempos en diferentes modalidades de crédito que han ofrecido en el tiempo. Usted contestó muy bien y es bueno para que todos los que no somos del sector del ICETEX tengamos claro, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, para no afectar el patrimonio, para no destruir capital. Y no estoy hablando capital simplemente financiero, también el capital social no lo podemos destruir. Es necesario, y entonces es una tarea que nace de aquí, es necesario llevar al Congreso una ley que refinancie, pueda el ICETEX cumplir con los compromisos adquiridos con terceros para poder financiar estos créditos, ¿sí? Y que además refinancien también para poder mantener las líneas de crédito, porque aquí va a haber una afectación al aplicarse la norma más favorable. Entonces, eso es una tarea concreta que habría que hacer. Entonces, todo este trabajo
casi que desaparece, porque para mí ya es claro cuál es la norma más favorable, ¿sí? Y entonces esa sí es una tarea concreta, que nos traigan los cálculos por línea de crédito de cuánto se afectaría si se aplica el pago contingente al ingreso. Entonces, cada uno de estos créditos tiene una población y va a tener un impacto financiero al cambiar las condiciones de crédito pactadas. ¿Sí? Eso le va a significar un alivio a casi todos los acreedores actuales, no importa su condición en que estén, ¿sí? Y le va a significar unos costos financieros al ICETES. Entonces, para poder programar la ley, que y recursos, pues recursos hay. Yo creo que está en vilo la reforma tributaria que se llama, ¿cómo? Se me olvidó el nombre. ¿Cómo? Ley de crecimiento. Ahí hay 9 billones de exenciones. Podría ya empezar a decirle los artículos donde dan esas. Entonces, ¿por qué no castigamos las exenciones que van dirigidas a sectores de capital muy poderosos? Y más bien trasladamos, el no dar esas exenciones nos libera recursos para poder parte de esos recursos destinarlos a aliviar las condiciones de los acreedores del ICETES. Entonces yo les diría que debemos es de trabajar urgente en eso, que una ley habilitante para que el ICETES pueda llegar y aplicar las normas más favorables sin destruir su patrimonio y su capital. Yo de la plataforma Fenares íbamos a hacer una intervención en la línea del profe que acaba de exponer, pero creemos conveniente escuchar a Silvia, que nos va a dar una claridad sobre algo con lo que ellos vienen trabajando. Entonces, le damos la palabra a Silvia, porque nosotros nos encontramos reflejados en ese borrador de proyecto de ley en el que se está trabajando. Ya le van a pasar el micrófono a Silvia. Buenas tardes. En primer lugar, pues, hago alusión a que venimos en representación de la senadora Ruby Chagui. Somos asesores y pues estamos directamente vinculados en la Comisión Sexta del Senado. Ya desde hace un buen tiempo hemos venido trabajando en un proyecto de ley que justamente va en concordancia con la línea que hablaba el presidente sobre el plan de alivios especial para pues impulsar ciertos instrumentos legales que permitan como tal condonar a ciertas líneas de crédito o pues ayudarles como en un plan de alivio de pago. De manera puntual estábamos trabajando con el programa y con las personas que venían en el Serpilo Paga. Es un proyecto de ley que venimos trabajando de la mano con el ICETEX. La idea, digamos, que con estas reuniones es un poco nutrirlo más y poder realmente darle como un plan de alivio a estas personas que han venido desertando por distintas razones, otorgarle ciertos beneficios y ciertas opciones al estudiante para que el estudiante pueda cambiar de programa, pueda cambiar de ciudad y pues se pueda cumplir el objetivo final del programa, que es pues graduarse de una institución de educación superior. O sea, la idea del programa desde un inicio es como brindar la oportunidad al estudiante que pueda graduarse, una persona pila de alguna región, y digamos que la idea es como que la persona no termine debiendo una cantidad de dinero al ICETEX, sino que realmente el estudiante pueda emprender un camino profesional que le permita avanzar en sus estudios. Entonces, en esta línea quisiéramos pues enfatizar y que pues todos tengan conocimiento que estamos trabajando en este proyecto de ley. La idea es como desde distintos puntos de vista, estamos viniendo nutriéndolo y pues digamos de acuerdo con lo que ha venido diciendo el presidente, vemos que también hay ciertos puntos en este plan de alivios, como el punto 5 y el punto 6, en donde pues el Congreso de la República tiene una gran injerencia y donde se debe hacer una iniciativa legislativa para poder avanzar también en estas reformas que se han venido dando en el ICETEX.
En este orden de ideas, pues digamos que estamos muy de acuerdo con las propuestas de, pues, de FENARES en cuanto a que debemos trabajar mancomunadamente desde el Congreso y gestionar desde la Comisión Sexta del Senado, igualmente de Cámara, iniciativas que nos permitan como realmente llegar a unos acuerdos en donde todos quedemos como lo suficientemente satisfechos, teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad y teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene el gobierno frente a todos los puntos, tanto con los estudiantes como así mismo con la necesidad de realmente brindar las opciones necesarias para que se puedan hacer estos planes de alivio. Entonces, digamos que queremos, digamos, invitarlos a trabajar conjuntamente desde el Senado. La senadora no pudo estar acá. Sin embargo, ella está a disposición para pues encontrar unas salidas conjuntas y llegar a nutrir ciertos proyectos que son supremamente importantes desde la responsabilidad, desde todos los frentes. O sea, pensando muy bien que tienen que ser salidas concertadas y salidas que nos permitan realmente avanzar responsablemente con esta reforma. Bueno, esto sería por este lado. La senadora Ruby Chawi. Sí. Gracias. No solamente es para pedir una claridad. Hace un momento propuse que dentro del contexto de una reforma integral del ICETEX se examinara la posibilidad de modificar la ley para facultar al ICETEX para dedicar al menos una cuota razonable de sus recursos para becas dirigidas exclusivamente a las universidades públicas con el fin de aumentar su cobertura con la calidad necesaria en términos de que sean costos reales de esos estudios financiados de esa manera. Pero se me dijo entre las razones que son los dueños de los fondos los que determinan la manera en que esos fondos se deben ejecutar. Pero acabo de oír de que si hay una ley, una norma superior, los dueños de los fondos podrán hacer lo que antes no podían hacer en ausencia de esa ley. Entonces, sería como una claridad en ese sentido de si dentro de la reforma integral podríamos al menos considerar la posibilidad de que un porcentaje de esos recursos, de todos esos fondos, que la mayoría son de naturaleza pública, puedan ser destinados bajo la figura de becas a la educación superior pública, ¿no? Porque en el momento, casi que es, creo que es 88 punto algo por ciento de los recursos van dirigidos es a la universidad privada a través de los clientes obligados que mencioné en mi intervención anterior, ¿no? Sí, perdón, vamos con Daniel, Universidad del Valle, y después sí, Jennifer. Y el presidente quiere responder. Bueno, tratando de darle foco a las ocho propuestas que nos entregaron y una primera lectura, con el propósito de construir sobre esto, una primera recomendación sería que yo veo en el detalle el alcance que, por ejemplo, utilizan criterios como para acceder a alguno de estos beneficios, el mérito académico. Y ese es un ejemplo de lo que hay que ser muy cuidadoso porque esos son criterios excluyentes, porque en un principio el nombre del incentivo dice autorización para cambio de línea de crédito elegida. Parece muy atractivo porque uno quisiera escoger una línea que tenga menos intereses para poder pagar un crédito más justo. Pero dice luego, vamos a estudiar el mérito académico de ese candidato. Y ahí es donde empezamos con los criterios excluyentes que al final van a terminar impactando a muy pocas personas y no a la población que de verdad se espera. Entonces, es muy importante revisar el detalle, la minucia de esto, de forma que no hayan criterios excluyentes. Es una recomendación. Lo otro, en general, veo que estas propuestas que se ven, que tienen un impacto positivo sobre los usuarios, parece que no es claro si también impactan, por ejemplo, a usuarios que han pagado dos o tres veces el valor de crédito. Y nosotros hemos sido muy insistentes en que definamos entre todos qué es un crédito, cuántos son los intereses justos. Si lo justo para pagar por un crédito educativo fondeado con los impuestos nuestros es el 50% de intereses, el 80%, el 150%, el 200%,
Y una vez hayamos todos concertado y estemos de acuerdo que era suficiente que si le prestaron 100 pesos, pagara 130 o 150 o 250, una vez hayamos definido eso, que si todos decimos que 250 pesos es justo por 100 pesos, pues que aquel que haya pagado arriba de esos 250 pesos ya se le dé por liquidada la deuda porque honró el principal y pagó hasta dos o más veces el valor del crédito. Es importante tener en consideración a esos usuarios, porque ellos pueden estar en mora o no pueden estar en mora, pero han honrado la obligación. Entonces, tenerlos ellos en cuenta. Y por supuesto, algo que nosotros hemos sido muy, muy insistentes para que de verdad sea un plan de alivios que impacte a la gran mayoría, es que si hay personas que desean liquidar de forma acelerada el crédito, que por eso ellos puedan tener un descuento sobre el capital, de forma que pueda ser escalonada. Una persona que se acerque y diga, mire, yo reuní el ahorro de toda mi familia, o hasta voy a utilizar un crédito bancario, con tal de pagar esto, yo me comprometo a pagarle a usted el 25%, si pago el 25% del capital, del saldo total, deme un descuento del 5%. O si yo le vengo y le pago el 100% del saldo, deme un descuento del 20 o 30%. De forma que el ICETEX obtenga un dinero que lo iba a tener en 20 años, lo obtenga ya, que le sirve más al ICETEX y a la educación tener el centavo hoy y no dentro de 20 años. Y al usuario resulta en un crédito más justo, en un valor final y neto mucho más justo. Entonces, esas serían nuestras recomendaciones. Y yo solo quiero que por favor todos seamos conscientes, y sobre todo el equipo directivo, que no solo se trata de tasas de interés, sino se trata de remediar el impacto que ha tenido el colapso de las bases de datos y de cartera y de los malos usos de esos dineros que la gente ha pagado dentro del ICETEX. Esto tiene que ser no un beneficio, sino también un reconocimiento, una reconciliación a que es claro y evidencias sobran, las plataformas que registran, donde están contenidos todos los pagos de los usuarios, han sufrido colapsos tecnológicos que han afectado el valor real de la deuda. Entonces, si solamente miramos el interés, vamos a dejar de por fuera el tema tecnológico que es tan importante. Presidente. Yo quisiera, es que ha habido tres intervenciones que aquí voy acumulando, entonces creo que es importante dar algunas claridades que espero sean por todos bien, pues bienvenidas. Voy a empezar por las de Daniel. En primer lugar, para tranquilidad de todos los que están en esta mesa, la entidad tiene un rezago tecnológico de más de 20 años, eso para nadie es desconocido, no lo hemos ocultado, estamos trabajando en su perfeccionamiento, la entidad ha venido implementando de manera exitosa, no exenta de las dificultades naturales de la integración de una tecnología nueva, un módulo de administración de cartera robusto, seguro, probado en más de 600 implementaciones que se han dado a nivel mundial. Ese proyecto lleva asociado un proyecto derivado que se llama estabilización de la cartera. ¿Por qué la estabilización de la cartera? Porque evidentemente con el sistema de información anterior que tenía la entidad, este entró en operación en octubre del año pasado y todo periodo de estabilización toma alrededor de unos 6 a 8 meses, ya está estabilizado, hemos podido identificar obligaciones que tuvieron alteraciones en su plan de pago cuando se hacía el ajuste del IPC del año siguiente, porque el sistema anterior era muy inestable en ese sentido. Entonces, la cartera que hoy tenemos, la jornada que hicimos el viernes y el sábado pasado, dice Tex más cerca de ti, llegaron 794 personas a las que les dimos soluciones inmediatas. Algunos de los participantes en esta mesa pudieron estar allí. Y los que tenían dudas sobre su cartera, porque no entiendo qué es lo que me estás pagando y por qué, pudieron evidenciar que ese registro de cartera que tenemos hoy es fidedigno, es exacto y recoge adecuadamente esos movimientos. Esa primera es clave, porque eso genera confianza y sin confianza sobre lo que he pagado y me debes, pues no podemos construir hacia adelante. Lo segundo, que yo creo que es muy importante, Daniel, el tema de los abonos que tengan descuentos para que haya un incentivo a pagos anticipados. Ese es uno de los elementos que está contemplado en esa facultad que queremos que contenga la ley.
porque precisamente nosotros esos descuentos hoy no tenemos el soporte legal que nos habiliten a hacerlos, pero es una idea que ustedes han dado, que nos parece muy sensata y que queremos poder tener ese proceso de habilitación legal. El tema de personas que pagan demasiado, 200 veces, perdón, 2-3 veces, nuestros análisis indican que están circunscritas a personas que han tenido, hay algunos casos que son muy viejos, en épocas en las que el ICETEX tenía tasas de interés consecuentes con la inflación que en ese momento corría en el país, o en otros casos personas que han tenido muchos periodos de no pago, que van generando una acumulación acelerada de intereses corrientes, pero sobre todo de intereses moratorios. Entonces, esto que estamos proponiendo de poder condonar, inclusive, ya tenemos unas facultades que nos permiten condonar intereses corrientes y moratorios en cartera castigada, pero no lo tenemos en cartera que no está castigada, nos permitirían evitar ese tipo de situaciones. Y en cuanto a tu comentario de intereses justos, eso claramente sentimos que es algo que necesitamos profundizar más, junto con lo que el profesor Pedro mencionaba de las fuentes. Por eso ese es un elemento que queremos traer es en la siguiente sesión, hablar ya específicamente de las características, características de plazos, de tasas, si debe ser IPC más o una tasa fija, cuáles deberían ser las modalidades de recuperación de esa cartera, porque estamos convencidos que ahí tenemos también un ejercicio parecido a este, de recopilación de todo lo que se ha dicho, de tal manera que podamos llegar a asuntos concretos, como los que planteamos hoy. Estos son temas concretos, que benefician a más de 100.000 jóvenes, como ya lo hemos expresado, que se resumen en acciones de corto plazo, que no requieren ningún desarrollo legal nuevo, sino simplemente expresar la voluntad de esta mesa de que eso le sirve a los jóvenes y a las familias del país. En cuanto al mérito académico, Daniel, claramente nosotros en la ley tenemos que debemos trabajar en función del mérito académico, pero en ningún momento eso lo estamos viendo como una medida que vaya a generar exclusión. De hecho, siempre es un criterio de renovación que el estudiante tenga un promedio académico, que es un promedio académico que es consecuente con las características de la población que estudia educación superior en Colombia. El criterio de renovación es 3.4, promedio crédito semestre, lo cual da un espacio muy importante para que los estudiantes puedan como tal proceder y más o menos en esa misma dirección anotamos. Quiero aclarar nuevamente lo que el profesor Orlando me invitaba a que aclarase. Profesor, con todo gusto. Los constituyentes de fondos deciden a qué programas, a qué población se dirigen sus recursos. Entonces, un ente territorial define, yo quiero establecer un programa que brinde créditos educativos condonables para personas que estudien estos programas, educación. Y pueden o no decir si es en instituciones, y pueden hacer una lista de instituciones elegibles. Pongo un ejemplo concreto. El Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones hoy tiene un fondo abierto para adelantar estudios en tecnologías. Ellos definieron los programas y las instituciones. De lo que estoy haciendo referencia, que buscamos esté contemplado en el plan de alivios e incentivos, es que cuando un ente territorial define su programa, la definición de su programa depende de su plan de desarrollo. Un ente territorial tiene que hacerlo en función de las líneas del plan de desarrollo que le fue aprobado por el Consejo, de tal manera que pueda habilitar esos recursos de inversión en este programa que ha de conseguir un objetivo de política pública. Pero si tenemos un fondo, de hecho, es un caso real, tenemos el fondo del departamento del Huila. Ese fondo tiene muchos años y ese fondo tiene muchos jóvenes que no lograron terminar la educación superior. El departamento del Huila hoy no puede hacer nada con ese joven. Lo único que le dice al ICETEX es, sígale cobrando. Nosotros le decimos, pero pensemos en algo para ese joven. El departamento del Huila dice, no tengo forma de hacer nada distinto que cobrarle. Entonces, lo que pretendemos es impulsar, en el marco de ese proyecto de ley,
facultades para que estos entes territoriales o constituyentes de fondos puedan darle alivios a los usuarios de esos créditos condonables. Porque este plan de alivios, tal cual como está expreso, solamente existiría para los usuarios de crédito ICETEX, no crédito condonable administrado por ICETEX. Entonces, es ahí a donde yo hacía referencia en lo que esta ley habilitaría a esos constituyentes de fondos a hacer, a brindar un plan de alivios. Desconozco, y creo que no, creo que se tumbaría, una ley que obligue a los entes territoriales a constituir fondos para propósitos que no estén contenidos en sus planes de desarrollo, porque eso es lo que determina su recurso particular. Ahora bien, creo que es importante destacar esta propuesta de plan de alivios. Es una noticia valiosísima para los jóvenes y las familias en dos sentidos. Primero de ellos, no salió del sombrero. Esto lo venimos discutiendo en esta mesa desde junio. Decir que esto es simplemente una calentura de las últimas semanas, falta a la seriedad y falta a la inteligencia de los integrantes de esta comisión. Porque hay documentos que dan cuenta que de plan de alivios venimos hablando desde junio. Además de ello, no hicimos nada distinto. Por eso me parece importante recordar, no hay propuestas aquí que no sean asuntos que ustedes nos han entregado a nosotros en documentos, unos integrados y otros separados. Entonces, mal haría yo en decir que esto es algo que les estamos presentando, que preparamos a última hora. Estoy seguro que cuando ustedes lo leen, recuerdan y ven frases en las que ustedes se reconocen. Ah, esto lo planteamos nosotros. Ah, esto lo hicimos en tal documento. Ah, esto se discutió en esa sesión. Ah, eso sucedió en esta reunión. Entonces, en ningún momento quiero brindar esa tranquilidad a los que estamos aquí presentes. Esto es algo diferente a una estructuración de lo que hemos discutido, de lo que ustedes han planteado, de lo que ustedes han propuesto. Esto es de autoría de la comisión, esto no es de autoría del equipo del ICETEX. Esto es de autoría de todos los que en este espacio se han sentado a participar, a discutir, a proponer. Claro, tenía que llegar un momento en el que ya empezáramos a poner en blanco y negro esos lineamientos que se convierten en los qués, cómos, para quiénes y cuánto vale. En lo que hemos presupuestado, cuando hablamos de cartera castigada, recuerden que una cartera castigada tiene el efecto que ya no está. Lo acaban de decir, la intervención de Manuel en ese sentido lo recordaba. Ya es un recurso que no está en los estados de situación financiera de la entidad. Entonces, esto a nosotros nos permite actuar con total tranquilidad sin que tenga que mediar un desarrollo legislativo diferente al ordenamiento jurídico que hoy aplica el sector financiero. Por eso hay unas que son de corto plazo. En las de corto plazo podemos actuar como entidad prácticamente con el aval de la Junta Directiva. Y estamos aquí, y la Junta Directiva pues está aquí representada ampliamente en el entendido de que la Junta quiere adelantar estos cambios en la operación de la entidad, pero que sean frutos del diálogo abierto y participativo que refleja y que ha sido característica de esta comisión. La Junta no ha querido imponerle a la entidad unas medidas de estas. Lo que quiere es escuchar cómo estas medidas surgen del diálogo abierto y participativo que nos caracteriza. Y, simple y llanamente, retomo lo que dijo el profesor Pedro, de esta misma manera queremos traer para las próximas reuniones lo que se ha dicho sobre financiación y características. ¿Para qué? Para que estas sesiones nos permitan llegar a puntos concretos que se traduzcan en cambios visibles que puedan ser sentidos por los usuarios que son la razón de ser de la entidad. Qué pena, pero era recogiendo varias de las intervenciones que se han hecho porque tenía interés en aclarar. Muchas gracias, presidente. Vamos en orden, tenemos Universidad del Valle y no sé si Jennifer y después el profesor. Nos quedan
5 minutos, entonces le ruego. Brevedad. Gracias, doctor Manuel Acevedo. Usted hizo mención a un aspecto de los incentivos que creo que está bastante ausente en la matriz de propuestas, porque tal vez se ha centrado en el medio que ha utilizado ICTES desde su creación para cumplir con el objetivo propio de su naturaleza como institución, que es promover la educación superior, mejorando la cobertura del sector y contribuyendo a la equidad social. El medio es ciertamente el crédito, y estos incentivos están sobre todo orientados hacia el crédito, efectivamente haciendo parte de un plan de alivios, pero no hacia el objetivo. El objetivo es efectivamente lograr la formación, ¿cierto?, profesional o posgraduada de los que son llamados usuarios, de tal manera que en esas condiciones cualificadas puedan no solamente mejorar sus propias condiciones de vida, la de sus familias, sino también contribuir al desarrollo regional y nacional. ¿Y qué pasa con aquellos que han egresado sin título, con aquellos que han desertado de sus programas, con aquellos que no han podido insertarse adecuadamente en la vida laboral por poca oferta en sus áreas de desempeño? ¿Cuáles son los incentivos que estarían vinculándose justamente en este programa de reestructuración de ICTES para dar cumplimiento al objetivo de la institución, más allá, por supuesto, de la consideración del medio, que ciertamente es el crédito educativo? Profe. Sí, no, la explicación que se me da a la pregunta que hice me permitiría concluir entonces que si el 88% de los recursos del ICETEX van con destino a la universidad privada para sufragar las matrículas, es porque así lo determinaron los planes de desarrollo de los entes territoriales que tienen carácter público, ¿no? Entonces, la pregunta conexa es, ¿por qué razón esos planes de desarrollo no incluyeron al menos una proporción razonable de esos recursos para becas al sector público, a las universidades públicas? ¿Y por qué se destinaron como consecuencia de las decisiones normativas de esos entes territoriales esa altísima proporción a la universidad privada, ¿no? Listo, yo quisiera entonces señalar primero, pues no sé, no veo al viceministro, pero al principio de la sesión me dijo que yo era muy irrespetuosa por haber dicho que el ICETEX estaba en el holding financiero y que supuestamente no era así, pero pues después estuve revisando todas las declaraciones que ha dado el presidente Iván Duque sobre el holding financiero y hasta ahora en ninguna se ha negado que el ICETEX haga parte de este holding financiero. Por el contrario, en el comunicado que emite el ICETEX se da a entender que supuestamente a pesar de que se incluya no se van a modificar las condiciones, lo cual es lo que yo señalo como una mentira. Y además, en el decreto 2111 del 2019 se incluye al ICETEX, evidentemente, entonces, a menos de que, porque están señaladas las empresas estatales que estén bajo la supervisión de la superintendencia. Entonces, para que eso se modifique, no solamente es suficiente con una declaración, sino que debe haber un acto, y por eso yo insisto, un acto administrativo, insisto en la solicitud que hizo el profesor Pedro, en que haya un documento claro sobre eso, porque no es una mentira. Y en todo caso, para nosotros esto sigue constituyendo un incumplimiento a los acuerdos firmados en el 2018 en caso de que el ICETEX sea incluido en el holding financiero, como hasta ahora sí ha habido presentaciones oficiales como la del Ministerio de Hacienda en donde se incluyen.
Lo segundo, y esto me parece que es importante que quede tanto en el acta como en el Facebook Live. Y lo segundo que quiero señalar es que el séptimo punto de esta propuesta de plan de salvamento o plan de alivios no es un consenso de esta comisión. No es un consenso de esta comisión. Y en esa medida es fruto de debate y supongo que tendremos que ver mecanismos para seguirlo debatiendo, pero hasta ahora no es un consenso. Lo tercero es que hemos hecho propuestas adicionales que no requieren ningún proyecto de ley, sino que el Ministerio de Educación diga si estoy de acuerdo o no, como la condonación de los créditos de los pilos que tuvieron que desertar por mil y un motivos. En ese punto me parece importante señalar que sí sería posible establecer una reglamentación para los fondos en administración vía proyecto de ley y que uno puede encontrar ejemplos muy concretos, es decir, un fondo pequeño de una región, pero aquí el fondo por excelencia se ha llamado Serpilopaga y Serpilopaga pudo haber tenido una destinación específica de becas, no de créditos condonables para estudiantes en universidades públicas y creo que eso podría ser una propuesta de esta comisión para cualquier fondo en administración de aquí en adelante, por lo menos de los que el Ministerio de Educación establezca en el ICETEX. Y lo cuarto que quisiera señalar es que sobre estas propuestas concretas ha habido unas, digamos, recomendaciones que han hecho tanto Daniel y los usuarios y en este caso yo quisiera proponer una modificación al primer punto en términos de que no sea solamente entre 31 y 90 días, sino entre 31 y 360 días para las personas que tengan una situación difícil entre ese plazo de mora. Entonces, esos son los elementos que yo quisiera añadir y que sería bueno que cuando el borrador de proyecto de ley esté listo o cuando se vaya a discutir esto en la Comisión Sexta, pues como hasta ahora no ha habido ninguna citación con la Comisión Sexta, incluyendo lo pactado en el acuerdo del 2018, pues sí sería bueno abordar allí estos temas que creo importantes. Listo. Bueno, no todas las propuestas requieren una modificación de la norma, entonces vamos a darle la palabra ya viceministro. Si hay otra intervención. ¿Hay alguna otra pendiente? Ya, van a pasarle el micrófono con la ayuda de Angélica. Bueno, lo primero yo creo que debemos hacer una aclaración frente a lo que decía el profe que está al lado de la señorita el profesor Orlando, por cierto. Yo voy a poner un ejemplo muy claro y es el de mi ciudad, Medellín. Medellín tiene la Agencia de Educación Superior Sapienza y en esa Agencia de Educación Superior hay unos recursos de presupuesto participativo que en las comunidades, quienes hacemos parte de las comisiones de educación de esas comunidades, definimos ciertos recursos para que sean administrados por el ICETEX, dejando ciertas claridades que se deben priorizar las universidades públicas adscritas al municipio de Medellín, que es lo que nos corresponde a nosotros. En esas universidades públicas está el Colegio Mayor, el ITM, el Pascual Bravo, el Tecnológico de Antioquia y otras que se manejan por recursos directos de la alcaldía. Pero lo que sí no puede ser, y podemos dejarlo en el tintero, es que nosotros, quienes vamos a estudiar, tengamos obligatoriamente que matricularnos en una universidad pública. Ahí en esa esfera personal nosotros sí no nos podemos meter. Debemos tener claro que hay que priorizar la educación superior pública, pero que nosotros somos quienes decidimos realmente dónde queremos estudiar. Voy a poner un ejemplo en concreto. Yo me presenté 5 veces a la Universidad de Antioquia para estudiar Derecho. De las 5 veces que me presenté, siempre habrían 125 cupos. Es imposible que 2.000 estudiantes que nos presentamos en ese examen pasemos a la Universidad de Antioquia o a cualquier otra. Por eso nos toca irnos a universidades privadas para poder acceder a nuestra universidad. Y no necesariamente todos tenemos que coger los créditos del ICETEX. También hay otras formas en las que podemos financiar. Entonces, es dejar la claridad porque en ciertas esferas del movimiento estudiantil quieren satanizar la educación superior privada. Entonces, es dejar esa aclaración. Sí. Perdón, vamos a dar 2 intervenciones más para cerrar porque el auditorio lo tenemos hasta las 7, ya son las 7 y 5. Y luego cerramos. Entonces, 2 intervenciones más.
Vamos con el presidente antes sí. de... No, simplemente una al profesor. Precisamente ese tema de inserción laboral nos preocupa mucho y en esta comisión ha surgido en repetidas ocasiones. Uno de los ejes de la reforma, que también tendrá una reunión específica con una matriz de estas donde recogemos todas las propuestas, es lo que llamamos acompañamiento al estudiante. Y en ese acompañamiento me referí en un principio al tema de elección, pero también para nosotros es fundamental la transición al mercado laboral. Y es por ello que cuando lleguemos a esa sesión haremos un énfasis particular en las propuestas que han surgido que tienen que ver con facilitar esa inserción laboral consecuente con las elecciones, y en eso sí estamos convencidos, el ICETEX puede jugar un rol muy diferente al que juega hoy en acompañar y facilitar a esos jóvenes en ese proceso. Era simplemente ese pequeño punto. Simplemente es para responderte, creo que la última propuesta que estabas haciendo, Jennifer, en incluir el alivio que debería ir desde 31 días de mora hasta 360. ¿Por qué no incluimos hasta 360? Porque hoy día ya tenemos incluida la condonación de intereses corrientes y moratorios desde 90 días hasta 360 días. Y eso incluye hasta un 80% de condonación de intereses corrientes y moratorios, ¿sí? Ahora, eso está a partir desde 90 días de mora. Por eso es que lo propusimos desde 31 hasta 90 para incluir ese rango. Listo, Mona. Vamos a cerrar con dos intervenciones y le damos la palabra al presidente, viceministro. Perdón. Sí, no, para una réplica, yo en ningún momento he dicho que todos deban ir a la universidad pública. La universidad privada es legal, está amparada por la ley, no es una asociación para delinquir, creo que quede claro eso. Además, si yo digo que se dedique una fracción razonable de recursos del ICETEX a financiar becas, es para ampliar la cobertura, que es la única manera que se puede hacer, con becas que permitan ampliar la cobertura. En la medida en que se amplíe la cobertura en la pública, menos irán a la privada, porque los que van a la privada es porque no hay cupos en la pública y les toca asumir esas cargas onerosas, casi impagables, como las que aquí Daniel ha señalado, ¿no? Entonces, yo no he propuesto la desaparición de la privada, lo dije en una de mis intervenciones anteriores, es lícita. Entonces, realmente, creo que hay un malentendido en tu apreciación, ¿no? Perdón, es que Jennifer me hizo una última pregunta. Jennifer, mira, en la medida en que nosotros logremos ayudarle a los usuarios... Tranquila. En la medida en que nosotros logremos ayudarles a los usuarios a normalizar esa cartera que se encuentra con mora superior a 30 días, que es la que en teoría se reporta de manera negativa en las centrales de riesgo, evidentemente el reporte pasa a ser positivo. Por eso antes, digamos, era más complicado porque hablábamos de 90 días en adelante, ahora estamos hablando de 31 días en adelante. Entonces, en la medida en que logremos ayudar a nuestros beneficiarios a hacer acuerdos, a normalizar su cartera desde 31 días de mora, el reporte ya se convierte en un reporte positivo. Tienes que usar el micrófono porque si no, no te escuchan. Ahí sí es importante hacer una claridad, al menos para estar todos informados. De acuerdo a la ley, una vez uno está reportado a las centrales de riesgo, está por al menos el doble del tiempo que estuvo mora. Entonces, no puede ser que... Quiero que hagas claridad en eso porque sería, pues, va en contravía a la ley. Ahora, lo que nosotros sí sería un mensaje muy positivo es que a través de los medios y el presidente de la República, el presidente del ICETEX, pues, le diga al país que un usuario del ICETEX que está reportado a las centrales de riesgo no es un peligro para la sociedad y que, por favor, déjele adquirir el crédito de vivienda, así tenga reporte negativo. Daniel, tienes razón. Lo que quiero decir es que históricamente los reportes que ya están en centrales de riesgo históricamente no van a cambiar, pero lo que sí va a empezar a cambiar es que en la medida que se normalicen, a partir de este mes,
los siguientes meses y en la medida que no tenga mora superior a 30 días, el tema va empezando a cambiar. Obviamente el tema de permanencia no se puede negociar porque es un tema de ley y es muy cierto lo que dices, pero pues me refería en el sentido de en la medida que los ayudemos a normalizar, su reporte puede ir, pues digamos, cambiando en el tiempo, pero pues el histórico sí va a permanecer en los términos de permanencia de la ley. Solo quería para cerrar decir que estamos a la espera entonces de el pronunciamiento del Gobierno Nacional señalando que entonces el ICETEX no está en el holding financiero como aquí lo afirmó el viceministro al inicio de la sesión. De lo contrario sería pues algo muy grave y un incumplimiento a los acuerdos del 2018. Bueno, vamos a cerrar entonces, le damos la palabra al señor viceministro y al... Muchas gracias. Unos puntos, primero, pues creo que siendo viceministro de Educación Superior, Jennifer, pues cuando yo me pronuncio, creo que el gobierno habla, ¿cierto? Hasta donde yo, la última vez que vi, hacía parte del gobierno. Segundo, me gustó mucho la apreciación que hiciste sobre ser pilopaga, porque si ustedes recordarán, en el mes de septiembre del año pasado, la señora ministra fue la primera persona que dio a conocer la situación en la que estaban nuestros estudiantes del programa Ser Pilopaga y lo que ello implicaba. Desde ese momento empezamos a trabajar con las universidades que tienen a estos muchachos entre sus programas, bajo el principio de corresponsabilidad, básicamente, porque entendemos que cuando el Estado colombiano le hace una promesa de trayectoria formativa a los jóvenes en cualquiera de sus programas, junto con los actores de la educación superior, sean IES públicas o privadas, entramos en un comportamiento de corresponsabilidad para la formación de nuestros jóvenes colombianos y aún más si ellos sostienen una condición de vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, en este plan hemos venido trabajando, muchas universidades han estado haciendo lo propio. Debo decir que en el 100% de las universidades donde encontramos estudiantes con inconvenientes por retrasos, aplazos, pérdida de materias, retiros, etcétera, hemos encontrado una gran solidaridad con la situación de los jóvenes y hemos estado estructurando un plan, así que en ese tema estamos absolutamente alineados. Y en lo que estamos al 100% alineados, y me encanta que lo hayas puesto de esa manera, era utilizar esos recursos que se habían estructurado en el programa de Ser Pilopaga de otra manera, y por eso creamos Generación E. Así que me encanta tu intervención, porque eso le dio la posibilidad a que hoy 320 mil jóvenes, el programa de acceso a la educación superior más agresivo que ha tenido este país, tengan la oportunidad de estudiar y de tener acceso a la educación superior al reformar el programa anterior en las instituciones de educación superior públicas. De esta manera, estamos en absoluta consonancia con tu planteamiento, porque necesitábamos que más jóvenes con el mismo espacio fiscal, como tú lo pediste, que esos recursos se utilizaran de otra manera para darle más acceso a los jóvenes en las públicas. Esa es la estructura básica del componente de equidad en jóvenes en generaciones. Así que estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad. Y hoy yo les cuento que más de 70 mil jóvenes de 1.092 municipios acceden a este programa. La capilaridad territorial es impresionante, tenemos jóvenes de todos los municipios y nos complace mucho que los jóvenes de Colombia en todos los rincones del país hoy tengan acceso a las instituciones de educación superior públicas. Manuel, te daría la palabra entonces para que vayamos haciendo el cierre de esta novena jornada de la Mesa de Reforma Estructural del ICETEX. ¿O
sea que, como explicó el presidente, creo que tú estabas aquí presente, todos los fondos necesitan un respaldo, porque esa es la manera como se estructura. En las mesas anteriores se ha explicado cómo funciona ICETEX. Entonces, tú tienes muy claro cómo se estructuran los fondos, y cuando en el punto quinto establecimos el tema de los fondos, fondo a fondo hay que ir estructurando muy bien cuáles son las condiciones, porque cada fondo tiene unas condiciones especiales. Creo que eso ha sido ya ampliamente explicado ante una de las preguntas que nos hacían anteriormente. También el presidente del ICETEX explicó la necesidad del marco normativo para que los fondos puedan hacer. El ministerio también constituye unos fondos en eso, como ustedes bien lo saben y como se ha explicado en las mesas anteriores. Ahora sí. Muchas gracias, viceministro, y quiero entonces como hacer un cierre de esta jornada. Creo que ha sido una jornada supremamente enriquecedora, supremamente provechosa. Hay un tema que no ha sido abordado y pues quiero hacer mención: la Comisión Sexta de Senado. En los acuerdos quedó que la Comisión Sexta de Senado crearía una comisión específica. Esa comisión ya fue creada, pero es la Comisión Sexta la que la debe citar. Entonces, en ese orden de ideas, yo celebro que aquí tengamos a integrantes de ese órgano de nuestro Parlamento, quienes con toda seguridad próximamente estarán citándonos a todos, porque hay unas importantes discusiones que aquí fueron explícitas, que el escenario natural de debate es dicha comisión. En ese orden de ideas, entonces, para concluir, esta sesión hace parte de esos consensos, convergencias que hemos venido construyendo a lo largo de estos meses. Es decir, la decisión de hoy abordar, proponer y alimentar una propuesta de plan de alivios e incentivos es una materialización de este espacio amplio y participativo que busca la reforma integral del ICETEX. En ese orden de ideas, creo que ya estamos cerrando el primero de esos cinco grandes ejes que marcan ese proceso que no es cosmético, es un proceso de reforma profundo, porque cuando usted revisa las fuentes, cuando usted revisa las características de los servicios, cuando usted incorpora otros servicios a su portafolio, cuando usted desarrolla un cambio en la gobernanza, en la estructura y en los sistemas de acompañamiento, está transformando la entidad en el todo. Y en ese orden de ideas estaremos entonces presentando a ustedes en la próxima sesión ya esta matriz con aquellas recomendaciones, con aquellos valiosos aportes que fueron recibidos mediante el diálogo participativo que tuvimos en este espacio. Creo que estamos, y que serán, y también aquellos que ustedes tengan a bien enviarnos con el propósito de hacer precisiones o alimentar o profundizar en aquellos puntos que están aquí contenidos. Creo que tenemos frente a nosotros una propuesta tangible, real, concreta y ejecutable, que tiene el potencial de beneficiar a más de 100.000 usuarios actuales de la entidad y también a muchos otros usuarios en el futuro, porque la evidencia ha demostrado que este tipo de medidas también conllevan, en la medida que se aligera el proceso de pago para los usuarios, la posibilidad de seguir brindando más y mejores servicios para otros muchos jóvenes que también tienen la expectativa de poder hacer uso de estos instrumentos para alcanzar sus propósitos en materia de educación superior. En ese orden de ideas, estaremos citándolos a la próxima sesión. En nuestro cronograma, creemos prudente, porque ya tenemos mucha claridad sobre los cinco ejes, que dicha sesión puede tener lugar la próxima semana, de tal manera que nosotros podamos avanzar rápidamente en esas soluciones que el país, en esas soluciones que los jóvenes, en esas soluciones que las familias están esperando como fruto de este espacio consensuado, como fruto de este espacio amplio, para que hagamos de la reforma del ICETEX una materialización de esas voluntades que nos convocan. A todos ustedes, muchísimas gracias.
a quienes nos acompañan de fuera de Bogotá, gracias por acompañarnos en esta sesión y quedamos completamente... Es que... Perdón, vamos a ir cerrando porque creo que están por definir algunos aspectos. No sé si planteamos desde ya un tema para la próxima sesión. No, pero está bien, ¿sí? Marcela, tal cual como lo habíamos expresado a lo largo de esta jornada, queremos que la sesión entrante hable sobre el portafolio y al hablar sobre el portafolio también se abren espacios para hablar sobre las fuentes de financiación de la entidad. Entonces, perdón. La sesión de la... Es que es porque estamos ahorita grabando y me parece importante que todo el mundo sepa esto, que la próxima sesión se trata el tema del fondeo del ICETEX y la ley 1002 del 2005, que es la ley que rige esta entidad y que creo que cualquier reforma estructural, como lo hemos planteado previamente, debe pasar por la revisión efectiva de esa norma. Esos dos elementos, fondeo y ley 1002 del 2005, que son los puntos estructurales sobre el debate. A nosotros se nos ha encomendado el desarrollo metodológico de esta comisión y creo que hemos sabido llevarla a feliz término hasta este momento. Y creo que no tenemos por qué dudar de la capacidad del ICETEX de moderar este ejercicio. La sesión siguiente, traemos los ajustes y las incorporaciones que se han hecho y que se harán en lo que concierne a Plan de Alivios, que es el primero de los 5 ejes que conforman la reforma integral del ICETEX. El segundo eje, tal como lo hemos enunciado, tiene que ver con esa dupla que es importante revisar en su integralidad, que es fondeo y características del portafolio, porque los dos están íntimamente ligados. La referencia a la ley 1002, ustedes que la han leído tan ampliamente, es básicamente a la estructura de la entidad. No tiene que ver la ley 1002 con la estructura de financiamiento. Tiene que ver con la junta, tiene que ver con los cargos, tiene que ver con las funciones. En ese orden de ideas, sin lugar a dudas, lo que sea y que tenga que ver con la ley 1002, pues lo iremos identificando. Pero la ley 1002 como objeto de discusión rompe el acuerdo metodológico que hemos venido llevando a lo largo de todo este año. Por lo tanto, nosotros plantearemos la metodología como la hicimos para esta reunión, en aras de que podamos avanzar. Recogeremos todo lo que se ha dicho, lo pondremos en una matriz metodológica y en esa manera lo haremos. Sí. Y eso también, la ley 1002 y la estructura, si ustedes ven, está en el quinto punto, que es gobernanza y estructura. Sí, nosotros es muy importante concretar esto. Es que no podemos pasar el año sin concretar esto. Además, qué buen mensaje en vísperas de la Navidad y del nuevo año, que el país sepa que cientos de miles de familias y sus jóvenes van a tener un próspero año el siguiente año con una noticia de este tamaño. No dejemos lo que podemos hacer hoy para mañana, es terrible, eso es lo peor que puede pasar para un usuario del ICETEX que todos los días se levanta con eso y probablemente ni está planeando qué va a hacer el próximo año porque no tiene certeza si va a poder superar estos créditos que son, pues, embargan la vida de ellos. Entonces, por favor… Perdón, bueno, tenemos ya un pasado media hora, debemos cerrar, hemos recogido las inquietudes, las propuestas que ustedes verbalmente han manifestado en plenaria, como bien dijo el presidente, vamos a recibir también vía correo electrónico si tienen propuestas, observaciones adicionales sobre estos 8 puntos que hoy se plantearon aquí y sí, vamos a cerrar con esta última contrapropuesta metodológica. Sí. Dos cositas supremamente cortas. La primera es que efectivamente la ley que hacíamos referencia hace un momento modifica necesariamente la condición del portafolio. Si vamos a hablar del portafolio, tenemos que hablar de eso, porque esa es la que limita efectivamente la condición de que no recibe dinero del presupuesto general de la nación. Lo segundo, metodológicamente, que miremos cómo lo hacemos más extensivo entonces el próximo escenario, porque creo que si vamos a abordar portafolio, 3 horas no nos van a alcanzar para venir efectivamente a discutir eso. Listo. Muchas gracias por su presencia. Tendremos en cuenta todas estas... Hemos sido muy respetuosos
de todas las intervenciones y de todos los participantes, y créanme que no cambiaremos esa línea de trabajo porque creemos profundamente en este espacio como el espacio natural de esas noticias que el país está esperando de una entidad que le sirve. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima sesión, que será la décima. Sí, por favor no se levanten, tenemos un anuncio. Vamos a dar por terminada la sesión en este momento. Les agradecemos muchísimo su tiempo, su paciencia, y cerramos entonces así esta novena sesión.